Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a otro directo más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy afeitado. Ahora que estoy afeitado, estoy más redobordete. Estoy notando ya. Me estoy poniendo más farete. Se me nota ya en la jeta. No quiero roncar la vida. Poco puede ser. Vale, pues en cuanto a Octopath Traveler sí que estuve leveando. De hecho, ahora mismo sigo leveando. He iniciado directo más tarde porque, uno, me he quedado frito. Y dos, cuando me he levantado porque me han tocado el timbre. Era un compañero que venía a hacerme una visita. Así que, dos motivos para no abrir a tiempo el directo. Entonces, iba a decir que no es mentira. Creo que no es mentira. Eso, he estado leveando, dije que más o menos llegaría al 25. Bueno, voy a hacer el cambio, lo veis. Que por cierto, capturadora siempre me fallará porque no entiende de una puñetera vez que siempre entiende que es una ventana distinta. No entiendo muy bien por qué, pero siempre tengo que cambiarlo, ¿vale? Y ahora mismo, como veis, pues está aquí dándole. No se oye, por cierto. Bueno, ¿se está acoplando el micro? Sí que está acoplando. Pues os quedáis sin sonido hasta que me pongan los auriculares. Pero bueno, eso, que estoy aquí un poquito leveando y tal, por el tema del combate ese brutal que... Es que es una locura. Lo de ese combate. Azartenazos. Y este es que, claro, lo he hecho mal, porque tendría que haberle atacado primero con esto. Sorry, bastón. Ataca él. Particho ya le rompe la, le hace ruptura. Y ahora. Y hacía más daño con la daga, ahora que me acuerdo. Tiene más daño la daga que la espada. No mucho de diferencia, pero algo más. ¿Veis? Y más o menos 24. 24. Estallón que se quedaron al 25. Bueno, pues vamos a subirlos al 25, yo qué sé. Estallón que los había dejado al 25. Bueno, nada, que suban al 25 y ya está. Voy a ir poniendo los auriculares y así podemos tener el audio encendido, porque si no es que se acopla desde los altavoces al micro. Se acopla. ¡Buah! No sé cómo ir de batería, ¿eh? Para que lo piense. Batería. Es que no lo... Sí, los dejé cargando, es verdad. O sea, que deberían estar bien. Vale, están perfectos. Y los dejé cargando un par de días, de hecho. Sí, fue después del último directo. Cierto, cierto. No, yo tampoco me acuerdo. Ay, si no enciendo esto, pues no hay. Vale. Y si quito el ratón ya en la hora. Sí. Sí que lo tengo. Vale, esto por aquí. Vamos a poner arco. Intento ir básicamente ir a básicos. O sea, utilizar el menor mana posible por motivos obvios. Porque si no suben de nivel o lo que sea, prefiero que tengan el mayor mana posible. Menos con el caso del clérigo, que como puede recuperar mana pegando hostias. Eso que me llevo. Particho sí que utilizo mana de vez en cuando por el tema de... Por el tema de la habilidad esta especial suya. Pero ya está. Vamos a aprovechar y vamos a lanzar ahora. Pero como tiene el descanso que le permite recuperar mana cuando le sale de los huevos. Miedo, sí. Voy a ponerlo a defender. Sí, he oído el retumbo, no el trueno en sí. Vale, ya ha chupado 11 puntos. Vale, ahora tenía más vida. Los PTs que ganas con la habilidad esa de Particho dependen mucho de la vida restante del enemigo. Dime. Sí, debería. No debería haber problema con el tema del agua. No. Lo del otro día fue que... Bueno, es verdad, en las tormentas suele fallar. Luego lo ponemos. De todas maneras, no tenemos tantas fugas en la luz. Lo que daba poco nivel. De la nada. Y era porque el de agua bruta no había estado pasando el de agua limpia. Cosas que... La vida de un estudiante.
¿Has visto raro el símbolo de la espada o le he tirado yo demasiado rápido? Y por eso lo he visto raro. De ruptura. Este le puedo meter dos bastonazos al de atrás y nos quitamos uno, queda por saco. Otra ruptura por ahí. Solo nos intenta pegar este. Ah, pues no. Qué mala persona es. Le voy a atacar a este porque la verdad es que es el que menos me interesa. Particio, a lo tuyo. Este está a tope y este está a tope. El que le pegue me lo vuelo. 10 PTs. Vale. La putada es que va a volver el otro antes de poder bajar. No, no quería atacarle a ese. Vamos a curarla. Lo caído, lo puedo hacer. No hace falta, me ayudé, la puedo subir yo. O sea, si la traje yo, ¿o es que te crees que me ayuda alguien? Ya, pero por las rejas. Igual. Vale, a este, pero. A este sí que vamos a tirarle con la habilidad. 7 PT. Vamos a provocarle ruptura. Y así nos lo quitamos para el siguiente turno. Mierda, Particio no te... gato, mira. Que sí, que te si no te digo que no, coño. Te digo que no. La ciudad estaba. El bocado ha sido. Un mal bicho. Vale, atacamos con este. Ojalá pudiera tuviera al de. Al mago, macho. Y ojalá el mago tuviera alguna habilidad que le permitiera recuperar maná, tío, como tiene el clérigo. Que venga. Estoy aquí en casa. Si no pasa nada malo, no me debería afectar mucho. Bueno, pues seguir al directo al pico. Vale, no sé qué coño he hecho, pero creo que he hecho algo mal. Porque este está con todo el maná, o sea, con toda la vida. Y este está jodidísimo de maná y de vida. O sea, de vida, no de maná. Bueno, un buen heal. Este está llamando mucho, tío. He hecho algo mal. No sé, yo no me raya con el tema de los turnos. Y el tema de los ataques. No voy ni siquiera a pegarle el golpe tocho. Porque no creo que efectivamente no hacía falta ni va a ganar nada. Paliza, paliza te voy a dar yo a ti. Ven aquí. Ven aquí, goloso. Paliza, dice. Básico. Básico. Podría haber metido el combo de básico, realmente. Pero ya está. Vale, sube de nivel Particio al 23. Throne y Temenos están a un combate de subir. Ochete se va a quedar al 20. Antes de hacer el combate. O la subimos al 21, ¿no? Costaría. Sería un combate o dos más, realmente. No me he dado cuenta. Vale, no tienen habilidades. ¿Puedo salir? Lo digo, por el tema de. Ahora que lo pienso, tema de equipo no se lo he mirado a ninguno. No sé si hay algo mejor, ¿no? ¡Shh! ¡Bájate de ahí! Madre que lo parió. Estoy por ahí por el lado. Está hoy tontismo. Optimizar. Si le doy a optimizar. Nada, me lo mantiene todo como estaba. Bastón pétreo. Creo que no tengo ninguno mejor. No. Escudo pequeño. Escudo cometa, pero lo lleva a otro. Le podríamos poner el escudo cometa. Que es bastante mejor. Lo metraña no se lo haya quitado. Ah, no se lo puedo quitar. Vale. No se lo puedo quitar desde aquí. Desde aquí todos los demás van equipados. Que la gorra de piel que sube vida esta. Armadura de cuero. Para bien o para mal van equipados. Lanza artesanal, arco de viajante. Son iguales realmente. La lanza artesanal y la otra. Los arcos estos igual. Digo, a ver si los puedo equipar un poquito mejor, pero no. El equipamiento que tengo es el que tengo, o sea que. Hacha de la demolición. Arquero de viajante, nada. Es que estaba pensando, digo, si salgo y pillo algo de equipamiento para ellos, como muy de pasta. Creo que tenemos dinero. Es que tenemos 120.000.
Igual me merecería la pena salir y pillarles un equipamiento un poquito mejor. Igual no es tan mala idea. A ver, no me defiendo mal para el tema de los combates normales, pero ¿me puedo ir? Ya no sé ni cómo llegué aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Rone. Le llama a la otra. Vamos a tener con el bastón. No va a hacer mucho, pero vamos a tener. Vale. Os queja esta. Vamos a por esta. Esta ataca. Después de este turno aquí una me la llevo por delante. Que va a ser esta. Perfecto, 2000 a tomar por saco y 10 PTS extra. Perfecto. Este igual también se va a la verga. Correcto, 11 PTS por delante. Estructura esta, bien, vamos bien. Vamos a curar, que nunca viene mal. Y creo que voy a tirarle a básico. Bueno, vamos a tirarle la habilidad. Ya que estamos, algo me llevaré. Dos PTs, nada. Vale, sube uno. El otro se queda... dos combates realmente. A ver, podemos apurar y que Ochete llegue al 21. Yo creo que tampoco le vendrá mal. A ver, ¿cómo llegué aquí? No me acuerdo. Por aquí cruzamos. Y... igual no me deja irme, que también puede ser. O sea, irme sí, pero igual cuando llegue el momento de irme me dice, pues no te vas más de aquí. My turn. Pues tú no vas a hacer mucho, campeona. No, tenía que haber atacado con ella. Tenía que haber utilizado el pajarillo. ¡El pajarillo! 7 PT de regalo. Medventar, ¿qué hace? Me ha quitado los... el bosteo de ataque y de... el bosteo de ataque y de... bueno, de ataque físico y de ataque mágico. Sí, el bosteo de ataque. ¿No? Para ti. Para ti. Para ti. Me jode que Partizio vaya adelante, macho. Oh, pégale a esta. A ver, mierda, con Temeno le podía lanzar magia de luz a todo el mundo. Se la meten, ¿no? 300 y pico por la cara. Vamos a meterle un hostia. ¿De cuánto quita luz sagrada? No lo hemos visto. Se ha quedado fuera de plano. defender. Ah, no, podría haber aprovechado. Bueno. Es que mola el cambio de cámara, pero te quita el daño que les haces. Porque no lo ves. Eso lo hacían en el anterior, no me acuerdo. De que cuando lanzara la ruptura, el impulso al máximo, moviera la cámara así. Me gusta el efecto, pero claro, déjalos. Enemigos a veces fuera de plano y no ves exactamente lo que hace. Vale, sí, sí que puedo salir. Creo que puedo salir, vamos, no creo que me den ningún problema. ¡Hija! Dice. Este por aquí. Con Temenos ahora sí que no podemos hacer nada, así que directamente vamos a robar maná. Pero una buena robadita de maná, ¿eh? Ciento y pico y ciento y pico es una buena hostia. Por el maná que recupera, digo, sobre todo. ¡No! Me he equivocado de objetivo. ¡Cuac! Bueno, ya me lo dejan marcado para el siguiente, pero... qué menuda hostia pega este también, claro. Con la carga de Amol.
No, cúrame. Al personal. What to do? Deja este. Tengo que descansar. Dios, qué pereza cada vez que no me doy cuenta de hacer esto. Vale, este ruptura. Para el siguiente turno desperta aquel del fondo. Igual es una putada realmente. Va, pues esta no la tenemos que cargar a hostia. De hecho, voy a ir ya por allá. Voy a tomar viento. Y con esto nos deberíamos cargar. Ah, no, 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 cargamos. 80, dale. Qué mierda de arco llevas, por cierto. Comparación con el otro quita muy poco. Vale, con que hagan un combate más, que seguro vamos a tener un combate más, subirá de nivel también Oshet. Quiero la tienda de armas, a ver qué hay por ahí. Me da un poco de rabia que solo me marquen algunas cosas en el mapa. Ya, márcame también las tiendas de armas y esas cosas, yo qué sé. Vale, eso es para dormir, pero ir a tienda de armas. Está por aquí, quizás. Está en la parte de abajo. De cronobanco. Vale, esto es eso. ¿Cuál por aquí? Aquí está la de las potes y todo eso. Pues no, pues es esta. Comprar. Ah, no, solo tiene nuevas curativas y tal. A ver, que no está mal, pero yo quería armas, tío. Vale, el tema es. Ese quiere cruzar. Más para acá, más para abajo hay algún. Por aquí no salimos ya, ¿no? Sí. De la parte de arriba, igual. Hay alguna zona donde puedas meter en un barquito. Este que era su Adelaida, no sé qué hostia. No sé, no me acuerdo el nombre. No, venga. Mira, por aquí puedo bajar. Joder, qué vuelta hay que dar. Paremos. Ah, vale, hay que bajar. Ah, pues mira, hay un muelle ahí. Con otro cofre. Sombrero puntiagudo, puede ser interesante. Tiene la vigorizante. Fija todo el reloj. Nivel de peligro 44. Probamos. Espérate, voy a salir. Cuidado con este nivel, eh. Cuidado con este nivel que un enemigo no vuela de un guantazo, yo creo, más o menos. Este nivel de peligro no tiene sentido. Ah, mira, hay un cofre aquí, creo. Escudo de blasón. Joder, con la torrecita del reloj, tío. Que en una misma zona haya esta disparidad de niveles es too much, ¿no? Vale, entiendo que deberíamos traerlo con nosotros para que pueda venir hasta aquí. Bien con inspirar o bien con alguna cosa de esas para que venga. Vamos a traer. Con guía, no puedo guiarlo. ¿Puedo robarle? No puedo guiarlo. Ah, porque necesito nivel 70. Puedo provocarlo, o sea, puedo combatir contra él. ¿Y si cambio? Puedo contratarlo. Vale 9.000. No es muy caro, la verdad. Pero es la única manera que tengo de llevármelo ahora mismo. Te acompañaré. Vale. Nos llevamos al relojero al combate contra el del boss. Pues el tío es duro, ¿eh? El tío pega fuerte. O sea que no nos vendría nada mal llevarlo con nosotros. ¡Ah! Me atasqué. Posible que sea más duro que todos nosotros.
¿Qué quería hacer él? ¿Qué tenemos que hacer con él? Espérate, ¿cómo? Habilidad. Para, entiendo que 80. Orbe supresora. Anula un efecto potencial. Opa. ¿Y esto qué era? Ira de Draethni. Asesta un poderoso ataque con el arco 3 veces a todos los enemigos. Ahora tendré la nueva pasiva para ella. Represalias. Otorga al personaje que la equipa un 50% de probabilidad de atacar 2 veces al romper la guardia de un enemigo. Mola. Como habilidad, está bien. ¿Qué era la misión de este tío? No me acuerdo. Diario. De menos, Hikari. No, tienen que ser las globales. O sea, no las particulares, ¿no? Ah, no, claro, bueno. Es así, es así. ¿Esto qué es? Historia. ¡Ah, mira! Hay varias historias. De menos y Throne, o sea que se va a extender la historia de ellos. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Dónde estamos? En Tierras Radiantes, ¿no? Me han encargado de reparar la campana. ¿Habrá otra forma de acercarse a la torre? ¡Uf! Vale, es que quiere que subamos la torre con él. ¡Uf! No he guardado, ¿eh? El problema es que no he guardado. Voy a guardar, o sea, me van a volar. Yo creo que me van a volar de una hostia o vamos a ganar un montón de experiencia, una de dos. De menos vas a curar como no has curado en tu vida, chaval. No has curado tanto en tu vida. ¿Qué? A saber qué enemigo nos aparece, con qué debilidades, con qué vida. Porque sí que es verdad que el tema de las rupturas se aplica da igual lo fuerte que sea. No afecta si le hacen más o menos daño, solo afecta él si entra en ruptura. O sea, si recibe un impacto de una daga, aunque sea de un personaje a nivel 1, le hace un punto de ruptura. Y eso, la verdad es que está bastante guay. Entonces puedes coger... Imagínate que coges un enemigo súper fuerte, ¿vale? Pero tienes... te subes el impulso a tope y le consigues hacer ruptura a la primera. ¿Vale? Ahí le puedes hinchar a hostia. Mientras esté roto, está roto. No tiene más cuestión. Quiero probar un enemigo de aquí y a ver qué enemigos salen. Ojalá que sean de uno en uno. Te han pillado por sorpresa. Encima. Bueno. Hasta luego. Menos mal que han fallado. Ese no ha fallado. Madre mía. No puedo meter impulso. Así que vamos a probar esto. Nada. Vamos a probar esto. Vamos a curarnos a saco, porque ya me han violado prácticamente. Vale, es débil a arcos. Empezamos bien. Un problema menos para un turno. El problema son los zombies. Bueno, hasta luego. Vamos a probar una cosa. Garra de bestia. ¿Esta es la que pega a todos? No, esta es la que pega a todos. Ah, no, esta es la que pega a un enemigo. Vamos a probar a un enemigo y además... Perdón, con bosteo de 2. Ah, ha caído. Me gusta. Me lo esperaba peor. El problema van a ser los zombies estos. Que creo que van a ser débil a sagrado. Deberían, al menos. Vale, tienen la debilidad. Madre mía, Dios tierra. Me han dicho, ah, que me atacas. He explicado. Básicamente eso es lo que acaba de suceder. Pero que no puedo. No tengo. No puedo recuperar. Hacha. Hacha, vale. Lanza. Lanza nada. Garra terrorífica. No he visto ni cuánto daño. Madre mía, el daño. Madre mía, los daños, chaval. Invocar al relojero. E invocarle. Bien. Es que no me da para curar siquiera. Es que no me da ni para curar. Porque una hostija de estos es. Carreta terrorífica es buena. Hasta luego. Menos mal que me he cubierto el otro. La madre que parece. No, pero estamos ya muertos, ¿eh? Se acabó. Aún no he sobrevivido. Y no puedo atacarles con nada. Nada, nada, nada. Esto está más perdido.
Madre mía. ¿Cómo me lo han explicado los dos zombies esos? A ver, es una zona de nivel 44. Estoy al 20. Caso. Estaba claro lo que iba a pasar. Tenía la esperanza por lo menos de poder matar a un... Poder matar al equipo aunque sea, aunque fuera sufriendo mucho, pero nada, nada. He sufrido y he matado al murciélago porque más o menos tenía como unos 2000 de vida, que si no. Y los zombies, el problema es que no he conseguido averiguar todas sus debilidades. Si las hubiera averiguado igual todavía... Esto era para comprar, hemos dicho, ¿no? Ah, por cierto, yo he salido a comprar armas. Yo no sé por qué me digo. ¿Por qué? Porque voy por aquí. También te digo, el hombre este del pueblo sabe el camino y sabe que está ahí, que puedes cruzar en barco. O sea, tengo que llevarte yo, no puedes ir tú. No sé, la gente, por favor. Vale, vamos a dormir, porque así recuperamos a todo el equipo. Que joder cómo nos han puesto, eh. Dormir, quedarse. Sí, por favor. He vivido Partitio con uno de vida y todos los demás patas para arriba. Nah, nivel 44 es lo que hay. Vale, y por aquí hay... No es tan azul, ¿por qué ese texto sale como en azul o en blanco? Un gato. No, no tengo el personaje que lo pueda llevar. En teoría podría, debería haber sido Chete, ¿no? Un besito más chulo. ¿De qué es? Y es del gremio del hurto. Una cara nueva, los nuevos compiches siempre sean bienvenidos por estos lares. Ya sabrás que con quienes consigue. Aquí se ganan el derecho a unirse al gremio de ladrones. No nos reunimos al amparo de la noche. No creo que haga falta explicarte por qué. La primera regla del gremio es: nadie habla sobre el gremio. El que avisa no es traidor. Permiso de hurto. Consigue nuevas estrategias en combate con trabajos secundarios. Ah, ya puedo poner trabajos secundarios. ¿Eh? Antes los trabajos secundarios eran los mismos que ya tenía, ir cambiándolos. Cuando hayas obtenido un permiso o un certificado, podrás cambiar tu trabajo secundario con el apartado de trabajos del menú principal. El trabajo secundario te dará acceso a nuevas armas y habilidades. Vale, espérate un momento. Trabajos. Ella es ladrona. Pero espérate. ¿Cómo se cambia los trabajos aquí? Pero, ¿cómo ve el trabajo? Pero déjame cambiarlo, quiero cambiarlo. ¿Esto qué es? Pero ¿por qué no me dejas? Vale, ella es ladrona. Ah, vale. Vale, 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 vale. Con esto seleccionas el secundario. Mira, pues esto nos viene bastante bien. Porque ampliamos el set de armas. Vale, vale. Vale, básicamente acabo de conseguir que el trabajo de ella. Vale. Y eso de equipado, eso no es lo que es, ¿eh? Porque, ¿veis que pone ahí equipado? Puede llegar a tener varios trabajos. Voy a ponerle a todos el secundario, ¿sabes? El mismo. Total, no tengo otro. ¡Ah, no! Es verdad que no podías tener varios a la vez. ¡Mierda! Hostia, qué pena. Me hubiera venido bien. Vale, pues temeno... este puede aprender ya habilidades. Porque algún puntito tiene por ahí suelto. No es que vaya muy sobrado. Pero las básicas se las puedo encender. Enseñar. Has aprendido una habilidad de apoyo nueva. ¿Eh? Otra habilidad de apoyo nueva. Y ya está bien, no puedo enseñarle nada más. Vale, ¿me merece la pena cambiarle alguna? ¿Aumenta la cantidad de puntos de vida que el personaje puede restaurar al utilizar la habilidad de curación? No, por favor. ¿Aumenta los PH? No, por favor. Si un miembro del equipo la tiene equipada, aumenta la probabilidad de huir. Esa me da un poco más igual.
Un 50 de probabilidad de atacar al usar una habilidad que no inflinja daño. No, aumenta la velocidad del personaje. Trampa está guay. Trampa está guay porque le mete un efecto aleatorio por la cara en la jeta. Y o aumento de velocidad. Trampa puede estar bien. Claro, pero le quito esa y luego la resurrección sí que me viene bien. Vale. Me gusta. Me gusta. Ya podemos ir poniendo secundarios. Ahora mismo tenemos... Tenemos, por ejemplo, al aquí al amigo que lleva cuchillo improvisado. Vale, no tengo ninguna espada mejor, o sea que lleva una mierda de arma. Y no encuentro la tienda de armas, tío. Me da un poquito de rabia. Vale, o sea que los que lleven el simbolito ese es básicamente me están dando trabajos extra. Vale, tenemos que buscarlos por las ciudades, ¿eh? Importantísimo encontrar. ¿Pero dónde coño está la tienda de armas? ¿En serio? En este pueblo. A ver, puede ser que no haya, pero joder, me jodería bastante que justo en este pueblo no haya una tienda de armas. Coño, si está aquí. Si hemos venido antes al herrero, ahora que me acuerdo. El beneficio de las transacciones comerciales dependerá de la persona que acompaña a Particcio. Esto puede ser útil, por ejemplo, al hacer negocios en tiendas, alojarse en posadas o incluso en las acciones de senda comprar. Vale. Filo pesado. Me suma ataque. Me gusta, vale 15. Vamos a comprar 30 patas para. Sí. Sí. Drone. Lanza de acero. Mucho más poderosa. Una. Sí, porque solo tengo una persona que puede llevar. Ah, dice, gracias. Ah. O sea, que la persona que llevo ya me ayuda. Coño, que está en mejor ser. Es normal. Vale bastante. Dice que aún hay más, has cambiado el precio. No sé, creo. No me ha dado tiempo a leerlo bien. Vale, el arco, ¿cuál es mejor? Es más potente. Bastante más potente el arco de batalla. Vale, pero de este necesitaría comprar dos. Tocado de plata. La verdad es que los tocados no son excesivamente caros. Igual debería comprar... Claro, pero de esto tienes que comprar cuatro. De este, si es mejor, tienes que comprar cuatro. Capa de aceleración, da velocidad. Me interesa más la defensa pura. En este caso me interesa más esta. Pero por ejemplo este además da 100 puntos de vida, que no es tan mal. Vale, no, me interesa más la capa de aceleración. Y esto es precisión, que me da un poco más igual. Vale, tocado de plata. ¿Cuál es mejor? 30 físico... A ver. PH. Vale, no, me interesan 4 de estos. Porque además le viene bien a todos. 4. Sí. Sí. Para ti, para ti y para ti. ¿Me dará para ponerle todo a todos? Seguramente. Claro. 3. No, 8 por 4, 32. Más el pico. No me da ni para ponérselo a todos esto. Míralo, 34. Un poquito menos. Pensaba yo que se iba a pasar por más. Sí. Y uno para ti, otro para ti, otro para ti, otro para ti. Hala, solucionado. Esto es lo que puedo hacer con el dinero que tenía. No tengo más opciones. Putada. He dejado sin arma. Me hubiera gustado comprarle el arco bueno. Tanto a Ochete, que utiliza mucho el hacha. El arca, el... Joder, cómo estoy. El arco como a Particcio. Me hubiera venido bien ese aumento en potencia de tiro. Pero, claro. A ver, puedo intentar vender algo. Pero yo qué sé. Espada de plata. ¿Qué he comprado? Una de más. ¿He comprado una de más? No. ¿Cuál llevo? La pesada. Pierde precisión un montón, ¿eh? Menos 5. La precisión. Pero claro, gana bastante. A ver, puedo vender la espada. Bueno, no voy a vender la espada de plata. Pero vamos a vender todo lo que sea un poco. Lanza artesanal. Aquí encima basura también. Lanza de acero. 2000. Lanza de soldado, pelador, daga, no sé qué. Es que encima lo demás ni siquiera puedo darlo. Ni siquiera puedo venderlo. Escudo de blasón. Esto no lo hemos mirado. Pierdes evasión, pero ganas...
Gana defensa. Vale, de aquí igual podemos quitarnos cosas, pero vamos a venderlo por menos. O sea, es que no me va a dar... No me va a dar para comprarle nada. Incluso si vendiera estas cosas que son así más caras... No me sirve. Vale. Bueno, los tengo un poco mejor equipados, así que vamos, vale. Habrá mucho cambio en el... Ahora, por ejemplo, tengo dos personas con espada. Eso ayuda. Palabra aquí. Dos con arco. Eso también está bien. Por cierto, aumento en la velocidad. Ahora tengo este con espada, daga, bastón. O sea que está muy bien. Lo tengo sin lanza, lo cual es una putada, pero bueno. Vale, esto por aquí, uno menos, también fuera. Ochete, fuera. Vale, ese fuera, nos lo quitamos, vale. Vamos a seguir con Ochete. Mira, otro fuera. Nos queda solo uno. Me ha quitado la agilidad el hijo de su madre, por no decir otra cosa. Vale, y habilidades de robo. Vale, puedo utilizar a las dos habilidades. Puedo robar vida. Además, encima él lo tiene muy bien porque como él tiene sus habilidades de clericales, que le permite también robar mana, pues le viene de puta madre, pues lo tiene todo. El mamonazo. Sí, no. No te creas que cuando la saca Throne es más pequeña, ¿eh? Es igual de grande. Toma. Toma, toma. Espadón. Espadón. Tira, la saco. Es que este encima solo le afecta. Bueno, puede haber. ¿Por qué siempre se me olvida que con Ochet puedo atacarle todas las debilidades de todos? Se ha murido. Maybe next time. Exactamente. Quizá la próxima vez. Vale, 25, 25, 23, 21. Más o menos van a llegar a. Bueno, van a llegar así. No creo que haya tantos combates de aquí a que llegue para que suban de nivel ninguno de ellos. Aunque vaya corriendo, igual que me va a saltar dos o tres combates o algo así. Uno por aquí y otro más adelante y luego ya otro dentro. Tres combates. ¿Ves? Esta es una putada, porque aquí no me afecta nada tener altura. No me sirve de nada que tenga una espada o una daga. Pues no, no acelero nada. Saber de monstruo. Vamos a lanzar a Magina. A rayo también es débil. Esto me viene bien porque me quedaba una cosa por saber. Me has hecho pupa. Me viene envenenado al personal, pero tú de qué vas. Hijo de fruta. No sé quién me ha envenenado, pero la hostia se la va a llevar este. O que lo diga yo. Creo que ha sido ese el último, además. Entra el veneno. Y ese segundo ataque. Ese segundo turno. Una pasiva de ella, que no me acuerdo. Puede ser. Vale, que cure. Porque el veneno en este juego pega duro. Tú lo sabes. De full vida. My turn. My turn. My turn. Que llueva, rociosa, ¿eh? ¿Quién deja que llueva? Baja nada. Claro, pero parece que te molesta que llueva. Tú deja que llueva, mira tú. Por eso te lo digo. Deje que llueva. El agua es vida. Por eso dicen. Perfecto.
Sigamos corriendo. Sigamos corriendo. Guardamos. Y yo le voy a tirarle directamente. Voy a intentar curarle el maná a Partizio. Y ya está, o sea, lo demás vamos a entrar así tal. Ay, pero no me ataques aquí bajando. Bueno, bueno, aquí sí que se va a notar la diferencia. Porque todos le hacemos daño. En un turno tranquilamente a básicos. Patas para arriba. Uno menos. Ya otra ronda igual. Y maravilloso. Mira. Básico por aquí. Básico por allá. Espadazo por aquí. Espadazo por allá. Una carguita de amor. Y se acabó el combate. Vale, no está mal. No ha estado nada mal. Enemigos son los que tengan debilidad. De todas las cosas que tengo, es lo mejor que me puede pasar. Porque así a básicos los puedo hinchar a hostia. Vale, vamos a ver el perrete este del infierno. No me cae bien este perro. Me está cayendo muy mal el bicho este. ¿A qué era débil? Ya no me acuerdo. A esto no. Espadas tampoco. Lanzas. Lanza. ¿Y arco? No, hacha era débil. Mal que el primer turno falla. Bueno, ya me ha tirado el fuego en la cara. Por favor. Era débil al hacha. Voy a invocar al relojero. Y no ataca con el hacha, por cierto. Hijo de fruta. A lo mejor. Vamos a empezar lanzando. Voy a lanzar una brida de vampiro. Para que ya empiece a hacer un poquito menos de daño. Porque, cuidado. Con el amiguito. Lo que pega. Vale. Debería ser débil a hacha. Y en cuanto a los elementos, no me acuerdo. Vale, tiene trampa. También él. Perfecto. Habilidades mercantiles. Oh, era débil a fuego, me suena. Puede ser. No me acuerdo. No me voy a poner a esquivar todavía. No. Lo voy a ir pegando con esto. Opacidad, ¿qué coño ha sido eso? Eso de opacidad ha sido por la cara, ¿no? O sea, no sé dónde coño salió esa habilidad. 192. Imagina. Tírale tus habilidades magics. ¿Vale? Débil a fuego, como ya suponía. Voy a recordar más bien. Voy a hacer una cosa. ¿Qué es esto? Fuera este. Tengo un ataque de 2. Tengo este que es de 2. Me recupera vida. Y tengo este que me recupera mana. Vamos con el de mana. Y aparte le bajo turno. Le bajo resistencia. Eso está muy bien. El ojero se ha retirado del combate. Pero si solo has dado una hostia, cabrón. Bueno, igual lo de la opacidad esa rara lo ha lanzado él. No me extrañaría, ¿eh? Vale, habilidades. Es que precisamente este personaje con estas habilidades no es que lo haya hecho destacar ahora, ¿sabes? Este es un descomunal a un solo enemigo. Pues tírale. A ver cuánto es descomunal. 2500. Es fuerte, pero no. Te flipes, ¿sabes? Porque ahora mismo llega aquí mi amiga Blas. Y yo creo que esto va a hacer más. 3100. Es que. Perfecto. Te menos.
vas a curarnos a todos a full, sobre todo tú, que eres el que menos vida tiene. Y Particio... meter un flechazo de esos guapos tuyos. 1300, que se convierte en 27 PT, ¿eh? Ha excavado un hoyo, ahora se cura. Aumenta su precisión, su agilidad, la probabilidad de crítico y mil cosas más. Vale, voy a bajarle el daño otra vez. Hombrida de vampiro, dos turnos. Habilidades mercantiles, donar país. Vamos a meterle fuego. Vamos a ir gastando, ¿no? Porque no va a venir bien. Suelta máquina. Así nos descubre. No, le has pegado con fuego otra vez. ¿Te podrías haber atacado con el otro elemento que me falta por saber? ¿Es luz sagrada? Igual es oscuridad. No lo sé. Igual es oscuridad. Igual con. Con esta sí le puedo pegar con. No, es un elemento normal. O es hielo o es electro. Y no me acuerdo cuál es. Ya no está. Artificiera. Luz hemos dicho que no era. Ácido de búho, defensa física. Vamos a bajársela también. ¿Va a excavar ya para sacar los zombies? No, todavía no. Saber de monstruo. ¿Imagina? Vale, rayo, sí que es verdad. Sí que era rayo. ¿Los zombies? Sí. Este es el problema. Porque realmente los peligrosos aquí son los zombies. A ver, quedamos ahora que me acuerdo en que eran débiles a esto. La lástima es que no pueda... Claro, había una habilidad de estas tochas, como las que me falta para aprender, las de 5000 puntos. Una de ellas te hacía que todos los efectos en área pasaran a ser... O sea, todos los efectos a un único enemigo de repente pasaran a ser en área. Y había otra que hacía la viceversa, que era que todos los efectos de objetivo individual, de objetivo múltiple, como por ejemplo puede ser el velo de la noche, lo pasaba a un único objetivo y aumentaba su daño. Y eso estaba también muy roto, la verdad. Entonces, velo de la noche ataca a todos. Ataca a todos. Consume un huevo de maná, pero ataca a todos. Merece la pena por lo que le he puesto. Por el debuffo ese que le he puesto, que creo que hace que un ataque lo falle o algo así. Entonces, por ahí nos podemos ir salvando por ahora. A ver, de monstruo, magina. Descubrimos algo. Pero no le sigas atacando al mismo, hija de tu madre. Creo que los zombies estos sí que son débiles a... O esqueleto, ¿no? Sí que son débiles a las espadas o a las dagas. Entonces podía, entre el clérigo temenos y Throne, ir metiéndole y dándole cañita. Ir haciéndole cositas. Un momento. Garnet, la mascota. Joder con Garnet. Hijo de fruta. El chucho. Rompehuesos. Ese ataque nos destrozaba antes, ¿eh? Vamos a dividir el combate. Hostia, me gustaría que cada... Que en vez de guardar el último objetivo, es que cada personaje guardara su objetivo, su último objetivo. Porque así podrías poner a Throne en automático pegándole al zombie este, a Temenos igual, y a Particio y a Ochet pegándole al chucho. Estaría de puta madre, ¿eh? Vale, son débiles espadas. Eso es lo que me faltaba por saber. Vale, de todas maneras nos tenemos que centrar más en los zombies, ¿eh? Y quitárnoslos de encima, porque fue un problema la otra vez. Vale. La otra vez fueron un dolor de huevos. Vale, también son débiles a arco. Vale. Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Puedo hacer algo especial? Bueno, puedo meterle un hachazo descomunal. Porque esto metía bastante daño. Golpe de gracia. Ataca con el arco a un enemigo que tiene garantizado sobrevivir. ¿Pero cuánto quita mucho? 200 tampoco, ya quita mucho, ¿eh? Tírale. Eso está mal. Vale, el chucho vuelve. Dame un hoyo. No he encontrado nada. Vale, ya he dejado de encontrar cosas. Mientras que no se enfade, estamos bien. En el momento que se enfade, la hemos cagado.
Y si le ataco con eso al de atrás y lo stuneo también este turno. Y los tengo con un desfase de un turno de stun. Qué bien me vendría tener clérigo en trono, tío, para robar mana. Me vendría como Dios, macho. Porque es que ahora llega el cabrón este, hace así, tranquilamente, y dice, pa, voy a recuperar mana. Toma, toma, venga, 12, para arriba. Me gustaría ponerle alguna trampa de la trabapierna. ¿Lo retraso con esto? ¿O no lo digo retrasar? No, no lo llega a retrasar. Estoy empezando primero, mamón. Nada, hay que hacerle putísimo focus y ya está. O cao, que falla. Falla mucho ahora, no sé por qué. Vale, saber de monstruo. Voy a sacar a Magina. Que ataque a alguien. Buena hostia. Le atacan y le ha salido los huevos, por supuesto. No me ha quitado tanto como la otra vez, ¿eh? La otra vez me voló con esa, con ese golpe, me hizo polvo. También es verdad que repitió mucho ataque. Y eso no me vino nada de... la vida, ¿eh? La vida ya empieza a peligrar. No tengo para más. Vale, pégale a este. Esto cuando hago lo de hierba caótica que restaura salud, ¿es a ella o a todos? Ah, a uno random. Vale. Creía que digo, igual puedo elegir a quién, pero ni eso me... Este. ¿Me lo vuelo? Creo que sí. Sí, uno menos. Vale, un problema menos. Te menos, te toca. Estoy curando, campeón. Estamos en la B. Ahí sí. Aisina, Aisina. Vamos a por el otro. Hay que quitárselo de encima igual. O sea, por nuestra experiencia, hay que quitárselo de encima. Oh, ya no pega tanto, ¿eh? Se nota la defensa esta. Me ha marcado el territorio, tío. Oh, mucho asqueroso. Que no me merece ni la pena. Me merece la pena ir a por este, a saco. El golpe va a ir para Ochet. Y la voy. Bueno, puedo revivirla. Mal, la puedo revivir mal. Ahora que lo pienso, voy a donar Pace. Uno, con esto le dono dos. Le dono tres. Perfecto. Porque ahora sí, cuando reviva esta, la revivo full vida. Bueno, pues no la llevo a revivir full vida, ¿eh? Revive con bastante, pero no full vida. Métele con espada al esqueleto este, o lo que sea. Arco, estunea otra vez. Que solo tengamos que preocuparnos por el perro ya es una gran ventaja. Imagina de vez en cuando le va metiendo una hostia al chucho, así que... Vale, más golpes por ahí. Ah, necesitaría descansar con este tío. Para que recupere maná. Padazo. Voy a intentar guardarme los pace todo lo que pueda, ¿eh? ¿No? Aunque Partiche ya tiene toda su carga. Toma una trampa, Partiche. ¿Tú no le pones trampa? Muy feo eso, ¿no? Vale, métele un poco de amor a este. Y así recuperas tu mana, que no me va a venir mal. Por si vuelve a morir alguien. Y como queda, ¿no? No centréis en el mismo. Ahora va a ir a por Throne. Vale, ve curando este turno ya y en el siguiente curas un poquito más. Igualmente me lo vuelan, tío. Ve bajándole algún turnito a este, anda, que está muy pesado. Ahí se queda uno. ¿Tú te vas a echar mana? Creo que sí.
¿Cuánto la putada es que no te dice cuánto recupera? 40. Creo que me recupera como 40, ¿no? Vas a echar otro rato a descansar. Por el tema del maná, sobre todo. Porque ahora va a ser este el que cure de verdad. Mordida. Vamos a dejarlo a uno. Porque quiero quitarme al esqueleto antes de. Aunque es un problema, la verdad. Pero es que quiero quitarme el esqueleto antes de hacer nada, porque si no... Es imposible, tío. Déjame el resto a mí, teme. ¿Me lo vuelo de una? No. A ver, de monstruo... ¿Es banca gótica? Ahí va. Cura 100, tampoco te flipes, eh. Tampoco es que cura una barbaridad. Vale, vamos a ir a básico e intentar... Mira, también es débil a hachas. ¿Se muere o qué? Hacemos. Bueno, casi mejor si se muere en el siguiente turno, ¿eh? Porque yo creo que una vez que lo mate... Ya estamos jodidos, ¿eh? No me ataques. Que no me da tregua, tío. Vale, necesito meterle a este. Ahora en ruptura. Para poder. Bueno, no, le tengo que traspasar PE. Tengo que traspasar PE. Yo creo que con. Así va bien. Aunque tenga dos PE, vamos bien. Es que no quiero gastar todos los PE, tío. Ahora, fuera. Vale, no tengo para revivir. Perfecto, buen trabajo. Vale, pues me interesa tirarme una de estas. Bien. ¿Te encabrona ahora o es en el siguiente? Es que me quita pega, ¿eh? No da tiempo a verlo. Y me las más. Me voy a cagar en todo lo cagable, ¿eh? Con el tonto de las narices. Tengo... Tirola de fruta de la vida, esta no sé cómo se llama. Aceituna de la vida. Es que es más rápido que tal. Y es más fácil hacer así. Sobre todo ahora que le toca a él en el último turno. Ahora Ochet le lanza una aceituna de estas de la vida a nuestra amiga Trone. Ahora este aprovecha y cura a todos. Y era un básico y los tuneamos este turno. Y ahora yo creo que sería buen momento para empezar a meterle todo. Todo lo que podamos. Que precisamente este va a ser de los que menos va a meter. Porque no me interesa gastar el impulso con él. Sin embargo, con este sí que me interesa. El rayo y centollos, ¿eh? Rayos y retruécanos. ¿Dime? De hecho, este tampoco tiene así... Bueno, tiene lo del hachazo este gordo. Me parece que hace bastante pupa. Orbe supresor. Vale, debemos utilizar el orbe supresor. Ya no me acordaba de que teníamos esta habilidad. Tampoco es que quita una barbaridad. Pero quita algo más que el ataque básico. ¿Claro? Habilidad. Vamos a tirarle ya bridas de vampiro del tirón, ¿eh? Y que le dure 4 turnos. Porque no sé lo que se va a echar ahora. Ah, cuando se encabrone y entre en cólera. Está de boca. Vale, es que no le aumenta nada. No, lo que le aumenta son turnos para aburrir. Que tiene 27 veces el mismo turno. A ver. Trampa, trapa, pierna sobre supresor. Es que no tiene nada. No se pone ningún boss. Es básicamente que ataca 1000 veces en el mismo turno. Voy a tirarle la trapa, pierna, que se agrupen por lo menos los 3 turnos. ¿Y qué hacemos, tío? Defensa física y elemental y...
Aumenta la defensa física y elemental. Estamos bien de vida. Aumenta tu velocidad, reduce la defensa del enemigo. Vamos a reducírsela. Me voy a subir yo la mía propia. Bueno, no. Es que esto gasta maná como un hijo de su madre. Voy a donar PI. Bueno, voy a ponerme esquiva. O dono PI. Puedo ganarle 4 aquí a... Que son 5 realmente. No, son 4. Bueno, y el que tiene en el siguiente turno, que ya son 5. Vamos a meterle todo lo que podamos. Necesitamos bajarlo. Y solo tenemos a Ochete y lo tenemos a él. Y no llegamos. Pero... No, no llegamos. El problema lo tenemos aquí. A ver. Te voy a meter otra vez el velo. Esto solo aumenta el daño, pero no aumenta lo de la esquiva. Bueno, tío, es lo normal. ¿Le suma un turno a eso? No, no le suma una mierda. Ah, sí, sí que se lo sumo. T menos. ¿Qué hacemos contigo, T-? Algo tengo que hacer. Habilidades de robo, presteza, clericales... Acción de la llama. Es que solo es a uno, tío. Tiene la putada. Si esto fuera todo, sería Jesucristo. El límite mínimo de daño es 1. 80, 65, 50. Vale, vamos a ponerlo al 100%. Escudo sagrado. Me voy a dejar a un toque, pero este turno me como las tres hostias suyas. Vale, hemos podido aguantarle bien. Porque muchos ataques han ido a T-, que tenía la protección. Problema, que ahora tengo que dedicar este turno prácticamente a curarme yo o a hacer un poquito de daño, pero poquito. Vale, Throne no puede ya hacer más. Porque está sin maná. Trae básicamente que pegue. Todo lo que pueda y un poco más. Aquí el amigo que cure todo lo que pueda y un poco más. Lo que me queda que lo use también. ¡No! Tendría que utilizar la habilidad suya especial. Porque la podía potenciar además. ¿Esto es solo un ataque? Con un escudo que reduce el siguiente ataque. Vale, no. Pues entonces me interesa más oración de la llama. Creo yo, vamos. Vale. Podría haberle... Ah, no, no la tengo. Es que en el siguiente turno además empieza él. Metiéndome las tres hostias él. ¿Eh? No va a estar atado. Sí. Y aquí ven los eslabones de la cadena rotos. No. Simplemente es el sprite del personaje y ya está. Te lanzo a trabapiernas, no va a servir. Vale, un ataque. Uno a todos. Y otro a todos. Y ahora solo tira nada. Vale, el siguiente objetivo va a ser Ochet. Se va a hacer el focus a Ochet. No puedo lanzarle nada de... ¿Tiene el ataque reducido? No, tiene el ataque mágico reducido. El normal no lo tiene.
Es que ahora mismo no le hago nada. Necesito bajarle los puntos rápido. Pochet no tiene para mucho space. Partit sí o sí, porque le puedo poner el boost de su... del potencial suyo y que tenga todos los PIs, pero igualmente no va a ser suficiente. Vale, tengo algo que cure a todos. ¿El Lich este que hacía? Restablece mucho la barra de potencia de un... de potencia. Vale, esto es el tema de la potencia, es verdad. Y esto es... recupera a una. Ya no tengo de estas que curaban a todos, ¿verdad? A ver, puedo tirarle una piedra de fuego, ¿eh? ¿Tengo piedras de sobra o qué? No. Pues vamos a tirar una de fuego y ya está. Es daño de fuego al fin y al cabo. Vamos a curar todo lo que podamos. ¿Vale? Particio, por Dios, mete todo lo que pueda y un poco más. Lo dejamos a dos. Pochete no tiene nada para ayudar. Porque no es débil a arcos. Si fuera débil a arcos sí que podemos hacer algo. Pero al no ser débil a arcos... es una putada. Podemos darle dos golpes. Pero empezamos nosotros. Pero un poco más. Estamos bajo mínimo de todo, ¿eh? Y sí, le hacemos rotura a este turno, pero tampoco le vamos a meter la de Dios. Y otra más. Por meterle dos golpes en el mismo turno, porque ya ves tú. Imagina, le hará más daño quizá. Bueno, espera. Potenciamos la habilidad. Sí, es una furra. ¡Bien! Grande, Ochet. Grande esa Ochet. Madre mía. 424 PT por el bicho este. Vale, Particio... no, ninguno. Igual Ochet puede aprender algo. A tomar por saco el chucho. ¿Qué pasa, tonto? Carne. Se va corriendo el perro. This meddling youngster is a real thorn in my side. Ahora me toca pelear contra él. Dime que peleo contra él, pero que es un mierda. Exactly what Floyd proposed. Que lo que he dicho a mi compadre. Vamos a coger esa máquina y a repartirlas. La tecnología está para mejorar la vida de las personas, ¿o no? Qué rápido te he reconocido, Particio. Por fin aparece el tío Locke. Te doy la bienvenida a la compañía, Locke. Mr. Rock. Yo, Locke. Qué risueño te veo. Venía para recordar los viejos tiempos. Vaya, ¿por fin has aceptado mi oferta de empleo? ¿Qué va? Eso no. Your time's valuable, I'm sure, so I'll get right to it. Bueno, sé que el tiempo es oro, como quien dice, así que será mejor que vaya al grano. Dime, ¿nos estafaste? Al poco de marcharte, el pueblo se hundió en la miseria y casi no lo contamos. Gibbs me lo confesó todo, desembuchó lo de que colaste la letra pequeña en el contrato a escondidas. Vamos, que tú eras ese terrateniente misterioso con el que firmamos el contrato. Pues sí, así es, os engaña a todos. Quería esa mina de plata a cualquier precio, así que planeé toda aquella empresa. Me sabe mal porque te respetaba muchísimo. Pero me parece que te has desviado del buen camino. Tú y yo somos mercaderes, así que luchemos como tales. Hagamos un acuerdo. Véndeme los derechos de la máquina de vapor, pídeme cualquier precio y cerraremos el trato aquí mismo. ¿Cómo? ¿Qué dices, insensato? Me interesa, cuéntame más. Es una máquina espléndida y acapararla así sería toda una lástima.
Cualquier mercader debe saber que hay cosas que valen más que el dinero. ¿Así? ¿Cómo qué? Como el bienestar. Algo de lo que deberían gozar todas las personas. Si tuvieras la máquina de vapor, te digo yo que ese trasto vería mundo. ¿Te has enterado de la copla, Floyd? Por eso apoyo tu sueño. Mira tus principios como nadie, Partition. De acuerdo, negociemos pues. ¡Presidente! Ya nos vamos entendiendo, ¿eh? Bueno, ¿y cuánto quieres? Va a perder una cantidad exorbitante. ¿Qué tal 80.000 millones de hojas? ¿80.000 millones? Menudo despropósito, con una fortuna así podría comprarse hasta un país entero si quisiera. Bueno, me parece un precio razonable por algo que garantiza el bienestar de todas las personas. Ahora lo entiendo. ¿Qué sabía usted, presidente? Decidido entonces. Acepto tu precio, te apañaré esos 80.000 millones. ¿Cómo? Un mercader que se precie cumple lo que promete, ¿o no, tío Locke? Desde luego, firmemos el contrato, pues. La compañía Locke acepta vender los derechos de su máquina de vapor por 80.000 millones de hojas. ¿Tengo yo que reunir físicamente esos 80.000 millones? Pues va a ser una flipada. Así, tal cual. Tenemos un acuerdo, Partition. Si me disculpáis, tengo otros asuntos que atender. Ya nos veremos. La próxima vez vendré con 80.000 millones de hojas bajo el brazo. A ver si es verdad. Me he enterado de todo el percal, Partition. Espérate que está la otra por ahí. Mira, que estaba ahí arriba. Yo he visto la pelea y todo con el chucho. Ah, la reportera. Ha pisado algo. No, Breitland, magnate de magnates, en zarza en un duelo comercial con un humilde mercader. Un desafío con 80.000 millones en juego. Madre mía, qué portada más primorosa va a quedar. Vamos a vender periódicos a granel. Ya verás cuando se entere mi hermano. No sé cómo, pero siempre aparece cuando menos me lo espero. Ya está escribiendo. Bueno, pues hemos conseguido pasarnos esta parte, que la última vez no lo conseguimos. El hecho de hacernos TP nos juega en contra, ¿eh? Nos merece más la pena ir moviéndonos entre zonas, porque vamos leveando por el camino. ¿Qué has planeado para ganar semejante pastizal? Puede que me haya venido arriba muy pronto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que juntar ese dineral para tener unos buenos cimientos. ¿Qué dices? Tardará varios siglos en juntar una fortuna así. Bueno, semejante. Partition, deja que te dé un soplo. Soy todo oído, reportera. Hay un noble en el poniente con una fortuna tan inmensa como la del mismísimo Locke. Se llama Alrond. Es el magnate y señor de un pueblo llamado Sotoburgo, al oeste. Vaya, vaya, me viene un olorcillo a buen negocio. Pues nada, habrá que conocer a ese tal Alrond. Vale. Debería haberle puesto, intentado ponerle voces a estos personajes. Pero bueno. ¿Puedes ponerme los zapatos? El señor de amarillo. ¿Qué pasa, chaval? ¿Hasta arriba de curro? Siéntese, venga. Le voy a dejar los zapatos limpios como una patena. Anda, sí que se te da bien. Hay que dar el callo, que tengo muchas bocas en casa. Con ese talento que te gastas, estoy convencido de que podrás apañártela bien en cualquier lado.
Dime, ¿hay algo que quieres hacer cuando seas mayor? Lo digo porque pulir zapatos es un trabajo muy honroso, pero la vida es muy cara y esto da para lo que da. ¿Ya terminó? Me gustaría recorrer el mundo. Llevo toda la vida en esta ciudad, pero... ojalá pudiera trabajar de algo que me permitiera viajar a ti yo en mano. Fíjate tú, qué sueño más noble y qué ambicioso. Pues ya estaría, patrón. Aunque han quedado espléndidos, chicos. Ahora puedo marcharme pisando fuerte. Que no se te olvide nunca ese sueño, ¿estamos? Pero no lo has pagado, cabrón. Verás, algún día conseguiré que cada cual se dedique a sus sueños sin miedo. Tú confía en mí que no tardaré mucho. Has pagado. Bueno, haría que dijera, no me has pagado. He ido sin pagarme. Yo no le he visto pagar. Mola. Últimas noticias. El mercader ambulante Parchisio ha desafiado a la oligarquía. 80.000 millones de hojas por los derechos de la máquina de vapor. Ante la pregunta de una reportera, el señor Parchisio afirmó lo siguiente. La tecnología está para mejorar la vida de las personas, ¿o no? Nos preguntamos si esta afirmación tan audaz se hará realidad. Si quieren saber más, no duden en leer el siguiente número. Parchisio el mercader, fin del capítulo 2. O sea, hemos empezado endeudándonos con Parchisio. Nos está jodiendo, macho. Vale, pues Parchisio terminado. Estamos a nivel 20 y pico. Parte de Osvaldo y Parchisio. O sea que tendría que meter a Osvaldo en el equipo. A cambio de Ochet, seguramente. Aunque Osvaldo está muy bajito de nivel, ¿eh? Vale, pues vamos a ir a hacer el cambio. Me gustaría ver esa parte cruzada y así... llevamos una hora y 22. Yo creo que haciendo la otra parte, yo creo que estaría bien. Vale, y no nos vendría mal llevar también a Osvaldo en el equipo. Verdad, no subían de nivel estando. Una putada. ¿Dónde está la taberna, tío? Porque aquí está para dormir, pero la taberna creo que está abajo, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Aquí es la taberna. Hola, ¿qué tal? Puedo ayudarte a cambiar el grupo. Quiero poner a Osvaldo, que es nivel 16. Bueno, no. Vale, ponemos a Osvaldo por Ochet. Debería llevar a todos más o menos hasta el mismo nivel. Hasta nivel 20 algo por ahí. Equipo de Osvaldo. Bastón de madera, ¿sabes? A ver, no está mal. Con forma de comer. Vale, este es mejor, pero pierde base. Vamos a decirle que optimice y ya está. Sombrero puntiagudo. Ha cambiado también el escudo de blasón. Sigue llevando el bastón de este mierda. Torso. Atuendo del viento. ¿Qué es el atuendo del viento? Produce el daño de viento. Bueno. Nada y nada. O sea, es que... es purillo. Pero bueno. Optimizar. 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 Ah, esta también. La acnía utiliza dagas. Solamente. Como bailarina solo utiliza dagas. Esta hachas... a ver, realmente nos vienen mejor los trabajos que tienen dos armas. O los trabajos de mago y clérigo que, aunque no tengan dos armas, por lo menos tienen multielemental. Sobre todo el de Osvald. Vale, con Osvald en el equipo puedo activar... se activaba desde aquí, escuchar una historia. No me deja. ¿Cómo activo la historia cruzada entre ambos? Entre Parchisio y Osvald. Pues dice que estaba disponible. ¿Dónde? A ver, ¿la puedo ver en el diario, quizás?
Las historias cruzadas no me dejan ni verla. ¿Pero dónde está? Ah, está disponible, pero ¿dónde? Ahí es olfato de mercader. Estas son individuales. ¿Cómo veo la doble, tío? Ah, coño, está aquí abajo. Es nivel 8, ¿eh? Deberíamos hacerla ya. Historia cruzada, vamos a hacernos un TP aquí. Como es un nivel tan bajo, vamos a hacerla del tirón, ¿eh? Es nivel 8, es muy bajito el nivel. ¿Por qué ahora está disponible ya en Terno? Eso es, tenía cosas que hacer aquí. Tengo la de Agnia, que debe ser nivel 14 y va bajísima de nivel, o sea que no. Pero vamos a hacer la cruzada de estos dos. Ya el Osvaldo ahí, tío, ahí grande, de espalda ancha, con ese bigotazo y esa barba. Sí, vamos a hacer esta parte. Que me aspen, compadre. Esta ciudad está opípara de alegría. Opíparo pepino. Ni los días más ajetreados de la prisión eran tan intensos como lo que veo aquí. Aire tan fresco. Sí que está fresco el aire, sí. Te digo yo que aquí, a la que te despistes, te das de boca contra una buena oportunidad. ¿Esto no es Sotoburgo o sí? Coño. Se ha matado Paco. Ya lo estoy viendo, ya. Oiga, buen hombre, ¿todo bien? A ver, se acaba de pegar de cara. Sepa vuestra merced ante toda cosa que soy un erudito. Muy bien. O lo sería si la hambruna no hiciera de mí un cuerpo desfallecido y exánime. Pero hombre, eso no puede ser. Como un poco de este pan, a ver. Oh, divino salvador. Y ya estáis, ha recuperado. Instantáneo. Me habéis salvado. Ahora podré retomar mis muy académicas pesquisas. Válgame, si este es el primer sustento que consumo desde hace 3 días, 9 horas y 23 minutos. Perfecto, bien contado. Espera, ¿estabas medio muerto y aún así te has puesto a contar hasta los minutos? Un erudito ha de priorizar sus estudios aunque se halle en una encrucijada. ¿No es cierto, Régulo? ¿Osvald? ¿Cómo no te has reconocido? Espera, ¿que os conocéis? Y tanto, éramos jóvenes camaradas de estudio. Y que ha llovido desde entonces. Bien, bien que nos gustaba debatir largo y tendido sobre los hallazgos de nuestras investigaciones. Bueno, ¿y cómo has acabado aquí? He venido en busca de materiales para mis pesquisas. Regocijaos, pues he inventado un artefacto que cambiará para siempre nuestro mundo. La máquina de vapor. Molaría que fuera la máquina de vapor. Dice, ¿cómo? ¿Quieres que debatamos al respecto? Qué recuerdo, Solval. Con mucho gusto, vamos a tomar algo. Como sois gente de bien y diréis que sí, me marcho ya y nos vemos en la taberna. Vale, estamos en... No me lo dice. No me pone dónde estamos. Bueno, puedo guardar aquí. ¿Esto no es donde empezamos con Throne? ¿Esta no es la ciudad de Throne, ahora que lo pienso? Esta es la ciudad de Throne. Vale. Esta es la ciudad del principio. La que empezamos toda la aventura. Vale, vamos aquí con nuestro amiguito. Estará dentro, entiendo, ¿no? Por las estrellas. Por las estrellas, luceros con los que contemplamos nuestros mundanales sueños. Cuán alejadas están de nuestro alcance. Y mi invención nace del capricho. El capricho de observarlas como si estuvieran a un palmo. Un telescopio o algo así. Telescopio. Las estrellas han guiado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Las estrellas todo lo han visto y todo lo saben también. A ver, igual te has flipado un poco. Pero seremos mi telescopio y yo quienes gocemos de este infinito conocimiento.
Tan ambicioso como siempre, es regulo. Pero queréis sentaros. Tremendo, es un sueño tan grande que el mundo se le queda corto. Claro, porque mira las estrellas, hombre. Pues trae que yo vea ese telescopio tuyo, Regulo. A mí también me gustaría verlo. ¿Has acabado ya de fabricarlo? No. Me falta poco, claro, pero necesito un último empujón. Si conseguiría dar un pelotazo en la casa de juegos, me ganaría los fondos que me faltan para acabarlo. ¿Apostando? La aritmética del azar cuadra a la perfección, pero las estrellas sabotearon mis ciencias. Para mí que cometiste algún error en tus cálculos, el azar es una balanza que oscila impredecible. Siempre has sido un investigador excepcional, pero las finanzas y tú sois como el agua y el aceite. Tus palabras son tan certeras y dolorosas como siempre. ¿Cuánta guita llevas encima, Regulo? Lo que puedes ver aquí. Esto debería ser denunciable. Vamos, que querías que te invitáramos a comer y beber desde el principio. Me pillaste, güey. Qué pilluelo. Bueno, pero me has animado con todo esto. ¿Te importa darme esa moneda? Tú la inviertes en mis habilidades y yo conseguiré con creces los fondos que necesitas. Espera. My savior. Vale, ¿y cómo coño vamos a hacerlo? Necesitamos tres materiales para ultimar la fabricación de mi telescopio. Unas herramientas para trabajar metal, un espejo reflectante y una lente precisa. O sea, básicamente todo. Confiaré en a partirse la cuestión de la finanza. Por supuestísimo, yo te lo apaño todo en un periquete. Nos veremos en la plaza que hay frente al teatro. Seguir al éxito. A ver qué nos pregunta Oswald. Yo no voy a ayudar a Regulo, no voy a seguirle en sus arrebatos. No pasa nada, si soy yo quien ha hecho de un grano una montaña de arena. Pues sea, a negociar se ha dicho. Vale. Puedo ir por aquí, no, tiene que ser por arriba. Me he pasado. Un objeto, o está aquí o se entra desde arriba. Aquí está. ¿No ves que estoy en una cita con la botella? Déjanos en paz, anda. Herramienta para trabajar metal, 200. Vale. ¿De verdad me vas a comprar esto? Ah, eres más bueno que el pan. Bien comprado está. Creo que me ha salido un pelín más barato, ¿eh? Creo. Porque ha saltado ahí algo de que me habían hecho como una reducción. Espejo reflectante, 250. Has cambiado el precio a 13 hojas. Pero un descuento. No, por favor, no me llames dadivoso. Vale, y lo último está por aquí abajo. Aquí está esta señorita. A ver. Lente precisa. Has cambiado el precio a 15 hojas. No se ha costado nada. Me han hecho una reducción de la hostia, ¿no? Es que menudo soy. Ya he apañado los tres materiales. Ahora toca irse a la plaza del teatro, que Regulo me espera. ¿Y el nivel 8 entonces? ¿Para poder hacer intercambio o algo? ¿O qué? Hola, Regulo. Dárselo. ¿Te gustan los regalos que te traigo? ¡Ah! ¡Oh! Es un divino salvador, héroe del mundo, gracias de los justos. ¿Tú crees? Nah. Ahora podré terminar mi telescopio, muchísimas gracias. No hay ni un segundo que perder, mi ciencia requiere volver al laboratorio y mucha, mucha reclusión. Volveremos a encontrarnos en Montesapio, búscame allí y me hallarás. ¿Me hallaréis? Cuando haya acabado de fabricar el telescopio, contemplaremos con asombro las maravillas del firmamento.
parece malo ahora, de repente. La maravilla del firmamento, ahí, qué nervios se me han puesto de repente. Tenemos que visitarle pronto, aunque yo que tú no me haría muchas ilusiones. ¡Podemos ir del tirón! A Monte Sapio. Finalizada, tal cual. Ya está. Mapamundi. ¿Esto qué es? Sacrapira, Monte Sapio, sería aquí. Pero no está activada todavía, o sea, no puedo hacerla. Acnia debería subir al 14. Estoy viendo a ver si puedo hacer algo ya. Ochete puede hacer su capítulo 2. Osvaldo podría prepararse para hacer su capítulo 3. Oye, tú ni tan mal si nos hacemos TP. Pero claro, ya estamos haciendo los TP otra vez, tío. Me da rabia. ¿Eh? What the fuck? ¿Por qué no me puedo TPear? ¿Puedo TPear? Elige un lugar. Elige un lugar y no me dejas elegir. ¿Esto qué es? Vale, aquí sí puedo tepearme. ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué me puedo tepear ahí y no a... yo qué sé? Ven. ¿Por qué sí me puedo tepear aquí y no me puedo tepear allá? ¿Por qué aquí no me puedo tepear? Estoy entendiendo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Vale, aquí creo que es donde estamos, ¿no? Nueva Delta. Sí. Vale, estamos aquí. Ah, vale, coño. Aquí no me puedo tepear porque no hemos estado, básicamente. Vamos desde aquí. Claro, tócate los huevos. No me había dado cuenta que en esa zona no habíamos estado aún. Por eso no me deja tepearme. Estoy imbécil. ¡Ay! Por favor. Vale, salimos. Tenemos que ir, que mire el mapa. Tenemos que avanzar hasta el siguiente cruce, pero por ahora tenemos que ir para la izquierda. Esta zona es de nivel 11, entonces nos va a dar un poco bastante. Nos da bastante igual esta zona. Defensa de caparazón. Toma, defendido. Hola, Osvaldo, ¿qué tenías tú? Las habilidades elementales. Explosión elemental. Tú necesitas maná, pero vamos, como agua de mayo. Bastonazo en la cabeza. Ataque, bastonazo en la cabeza. Buen golpe. Uno. Me ha quitado un... Ha osado quitarme uno. Pues se ha morido. Ni hay menos, vamos a ganar. Porque si yo miro ahora mismo Osvaldo, habilidades de Osvaldo, me queda por aprender dos efectos al azar, magia avanzada, potencia los hechizos de una unidad y la secreta. The secret one. Vale. A ver dónde se le vea luego aquí, porque parece que va a ser complicado le vea. ¿Por aquí a dónde vamos? Cofrecito solamente. ¿No encontramos un templo o algo así? Buah, pero ¿dónde era? Ya ni me acuerdo. Encontramos un puente que tenía para, yo creo que aprender para una habilidad de magia. O algo así, me suena. Pero claro, ¿dónde estaba el puente? Ya ni me acuerdo. No era por aquí. ¿Era por el norte? ¿Puede ser? No me quitéis tanto, por favor, que me matáis, ¿eh? Te moriste. Tú también puedes pegar con espadas, pues a espadazos.
Y tú puedes atacar con hielo. Pues tírale al rico hielo. Muy lento le dice. Bastonazo a la cabeza. Claro, se acabó. Ojalá pilláramos una buena zonita para levear rápido a Osvaldo. Juega curativa. Vale, ¿para dónde estoy yendo? Para abajo, que es para donde tengo que ir. Perfecto. Vale, nivel 14. Mira, ya tenemos aquí una zona un poquito más de aquella manera, ¿eh? Pero por aquí no hemos estado. Yo creo que debería... Creo que debería encontrar esa zona. Por idea del usurpador. Por idea de Gift. ¿Dónde encontramos eso? ¿Fue en el otro, en la otra zona o qué? Me la marca siquiera. Altar del rey erudito. Vale, pero entonces me marca también el otro altar. Este es el príncipe de los ladrones. Vale, vale, sí que me lo marca. Pues vamos a hacernos un TP arriba, Yo os lo digo yo. Pero muy rápido. Vamos a TPearnos aquí. La zona es de nivel 14 también, o sea que es el mismo nivel. Vamos a TPearnos aquí. Vamos a que el rey erudito consiga su... De que el erudito consiga su boss, por así decirlo. Y con eso avanzamos, yo creo. Era por aquí para... No, me lo tiene marcado el mapa. Por aquí. Ahí, debajo del puente ese es. Le afecta a oscuridad. ¿O afectará a fuego? Por curiosidad. No les afecta a fuego. Pero oscuridad, sí. Me han contado por ahí. Ah, les afecta a todos, además. Toma, esa por ahí. Very well. Luz nos afectará. Pero yo voy a lanzar un ataque de luz. Pues me hace ilusión. Mira, me han hecho daño y todo. Campbell David. Vale, eso para ti. Vale. No me preocupa en absoluto. Guantazo. Tiempo de pensar. ¿Hielo? Igual los mato, Igual debería estarme quieto, ¿sabes? También así como idea. Uy, de menos, que no tienes maná, compañero. ¿Qué haces sin maná por la vida? Estructura. Voy a esperar para que Temenos pueda recuperar mana. Es que no va a recuperar una mierda, que lo pienso. Mira, los cuatro. ¿Y qué hago en su padre? Porque ha subido de nivel, menos mal. Me ha salvado el culo que haya subido de nivel, Altar del rey erudito. Entiendo que esto le dará un poder. Que por cierto, entonces tendría que visitar con todos. Oh, rey erudito elegido, te concedo un nuevo poder. Habrá dos altares de cada uno. Porque tiene dos habilidades. Enseñar. ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso de enseñar? Enseñar habilidades. Otorga todos los efectos potenciadores a una unidad aliada durante un turno. Hombre. Mola. Vale, TP. Vamos por donde estamos. Estamos aquí. Sí, pero no puedo hacerme TP aquí, ¿verdad? No, tengo que llegar ahí, porque no he llegado todavía. Hemos salido del canal Salobre y tenemos que llegar hasta allí. No tengo... ¡Eh! Una violinista. Puede ser que esto tenga que ver un poco con el otro. Con el... Un momento. Porque me dijo que cuando vimos al tío del toca... El fonógrafo. ¿Vale? Nos dio a entender como que necesitaría varios intérpretes.
No hay mejor dueto que el romper de las olas son de la, al son de la nota del violín. ¿Qué puedo hacer? Voy a Particcio. Contratar a la esta, poner ojitos. Poner ojitos. Aumenta un 15 al 30% en la venta de un producto. Bien. Es en la venta. Me interesa por ahora el que llevo, que me reduce los precios, que también me lleva el relojero a otro país directamente. Y cruza el charco con él y he dicho, no, pero tengo que reparar el reloj. Vas a reparar una mierda. Ya te lo digo yo. No vas a reparar nada. Vale, mucho enemigo. Pero no valen nada. Este tiene debilidad a los arcos, pues para adelante. Hasta luego, un abrigo. Esta para ti. Pero que se mueren de mirándole. No, pues nada, todo muerto. Mira, dominación. Es. No les he hecho ruptura, pues se han muerto antes, yo creo. Son todos una mierda. Vale, pero es que en esta zona todavía son de nivel 11, ¿verdad? Esa es la siguiente cuando ya son de nivel 14. También me gustaría ver en qué zonas se empieza a disparar el nivel, porque yo quiero pensar que en algún momento subirá el nivel bastante. Vale. ¿Son muertos? No. Defensa. Hielo para todos. Perfecto. Básico, muerto. Básico, muerto. Básico, muerto también. Me sirve. Como no me los he cargado en el primer turno, pues no me llevo el dominación. Por desgracia. Pero es una putada, la verdad. Esto luego cuando Cerone vaya sobradísima, que ya sola se los haga a todos estas mierdas, que de hecho más o menos se lo hace todo ella sola ya. Con esta diferencia de nivel ya se lo hace todo ella. Realmente, pero cuando vaya mucho más sobrada todavía, ya cuando esté ella a nivel 30 o 40, ya puedo ir metiendo otros personajes en el equipo. Bastón, para ti. Pues tú no vas a hacer una mierda, Particcio, no sé cómo verás. Matar, por otra cosa. Espada. Le he metido con la daga, ¿verdad? Sí, pero soy muy tonto. Escudo concha. Otra hostieja. Bastón. Espadazo. Yo digo en otra ronda más de... Ni una ronda. Lástima es que seguimos sin ser capaces de matarlos en un solo turno. Si fuésemos capaces de matarlos a todos en un solo turno, sería otra guerra. Sacaríamos dominación siempre, eso nos vendría muy bien. Pero bueno. Vale, vámonos. Ya estamos a la zona nivel 14, que esto nos viene mejor. Aquí hay un templecito aquí a la derecha, ¿eh? Ese hay que visitarlo a ver de qué es. Para tenerlo fichado, sobre todo. Pero una vez que lo tengamos... Son débiles a bastones. Madre mía. ¿Y a dagas qué tal vais? Nada. A bastones vamos bien, hemos dicho, ¿no? Vale. Uno menos. ¿Lanzas? Vale, los otros tres que peguen, que hacen ni menos. Wow. Mira, toma una trampa. 130 ya. ¿Espada? Muerto. Pues no sé si hay espada. Arco nada. A ver, vamos a analizar. Vamos a sacar a hachas. Vale, no tengo hachas. Pues seguimos de intentarlo, porque no tiene sentido. A ver, me lo vuelan, ¿eh? Habilidades. Esquivar no se lo puedo dar a nadie. Claro, es que Osvaldo está muy flojo. Todavía. No ataquéis a él. Gracias. Pantazo por ahí. Ahora aquí mi amigo Blas nos supercura. Y aquí no pasa nada. Hala. No ha pasado nada.
Toma. Van a ir cayendo y ya está. ¿Por qué ahora hacemos esto? A este, por ejemplo, le hago ruptura instantánea y mira, eso nos llevamos. A ver, analizar. Ahora analizar otro. Debil a fuego. Buena esa. No hay nada como conocer todas las debilidades de los enemigos, realmente. Habilidad de descanso. Creo que un descanso me curo entero. Ah, y me quito el estado. Ah, muy bien. Eso no lo sabía. Con descanso me curo, me quito el estado alterado también. Ah, muy bien. Vete y calor. Vamos a hacer marisco. Bueno, realmente es insecto. No, es una arácnida. Es arácnida, ¿no? Un escorpión, le cuento 8 patas y 2 pinzas. Sería arácnido, ¿no? Tu turno. Tiempo de pensar. Mira cómo pienso. Venga, fuera. No nos compliquemos, que al final perdemos el tiempo. Venga, aguantazo con ellos. Hombre, ya. Que no avanzamos, ¿eh? Tiene que haber entonces 8, 16 templos de estos. En teoría. ¿Pero quieres abrirlo? Ábrelo. Aquí hay un puntito de guardado. Es como una marisma, ¿no? O algo así. Aquí estamos en horizontal con el... ¡Déjenme! Y chofeo. Débiles a rayo. Perfecto. Ah, hay uno distinto. Espada. Espada. Vale, uno que se diga la poronga. Voy a probar con daga, ¿no? O sea, con daga. No, a daga no tiene debilidad. A lanza, no lo sabemos. Para el siguiente episodio. Vale, probamos daga. Vamos a probar daga. No. Bastón tampoco. Lance hemos visto antes que no. Vale, arco sí. Vamos a probar en este bastón. Nada. Espada en este. No. Lance en este. Nada, no tiene ninguna debilidad ataque físico. A ver, y si nos quitamos este ya de encima, que al final va a venir a por saco también. Thinking time. Y si te doy una fiesta bastonado, ¿qué pasa? Bueno, pues se ha morido sin saber nada. Es que si no, al final no va a hacer pupa. Y tampoco es eso. A ver si la bendición del mercadero, del otro, de... Yo qué sé. O del otro. Venga, pues sí que el pateo es largo, ¿eh? Es aquí. El adalid de la caridad. ¿Puede ser que sea para el... para Temenos? Cuando aparezca la boticaria elegida, le concederé un nuevo poder. Vale, boticario. Si lo miro en el mapa, que sale a Adalid de la Caridad, ¿verdad? Yo creo que se me va a olvidar, ¿eh? Pero bueno, bueno saber lo que está aquí. Esto nos viene bien. Ya lo tenemos ahí fichado, pues... Me da la impresión de que, por ejemplo, lo que comento es que... Temenos... ¿vale? No tiene, no tiene las habilidades X. O sea, las habilidades X parece que es solo para el personaje principal. Para el personaje principal que lo tiene como trabajo primario. No para el que lo pueda tener como trabajo secundario, ¿eh? Coño, que puedo aprender el ajuste de Eper. Ataca a todos los enemigos con una daga. Cuanto mayor sea la velocidad, más fuerte será el ataque. Vale, pues... Hemos dominado ya...
El ladrón. Me faltaría esta. ¿Ves? Ah, vale, pone habilidad exclusiva de Throne. Solo puede aprender al cumplir ciertas condiciones. Ponía esto igual en los otros. Ciertas condiciones, vale. Pues igual una va por historia y la otra igual va por... no sé. No tengo ni idea. Vale, ¿puedo aprenderle algo? Manifestación de ingenio. Va, para adelante. Vale, a ver qué pasiva ha aprendido. Teresa. Más experiencia. Si un miembro del equipo lleva esto, obtendrá más experiencia al final de combate. No está bien. ¿Otra habilidad para quién? ¿Cómo que cero? Anda, que tú puedes aprender bridas de vampiro ya. Pues tírale, primo. ¿Cuál es la última habilidad pasiva de Throne? La de vida en las tinieblas, esta que hacía. No me acuerdo. Revivir más es y PT tras los combates cuando sea de noche. Los efectos no son acumulables, o sea que con que lo lleve de Throne menos sobra. Vale, tío. Y a luz. Vale, perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Mira, cuento un secreto. Vamos a hacerlo a la parrilla. Cultura a los cuatro. Uno menos. Nada. Eso por ahí. Y este por ahí. ¡Hala! Hasta luego, no abruzo a todo el mundo. Nos vemos por los bares. ¡Bien! Genial, me parece genial. Hacer combate ahí me parece genial. Me gustaría hacer dominación, ya digo, pero... oye, no. Esto es de noche, ¿no? Sí. Era de arma de viento mediana. I like it. Vale, sigamos bajando. ¿Y esa random ahí? ¿Cuál es parte de alguna misión? Como aquí hay misiones por todos lados. Ensenada del Embaucador, costa occidental. No habíamos bajado por aquí, claro, todo esto es nuevo, real. Ichi. Que lo único bueno que tiene esta zona, o sea, lo que tiene bueno esta zona es que vamos a poder hacer dos misiones de una, y eso me gusta bastante. ¡Parajos! Fuego y espadas. Pues esto va por las espadas. Ahí. Ay, torta corporal. Me gusta el... me gusta el nombre. ¿Cómo atacas tú? Pues yo pego una torta con el cuerpo. Vale, sí. Cura. Porque a este lo vuelan en nada. Y ataca con fuego. Atácame con fuego otra vez. Vale, tenemos ahí una ruptura preciosa. Guantazo al cangrejo. Particio, métele bien aquí al amigo. Bien picadito me lo dejas. Vale, ruptura este. No, invocar no. Por desgracia no puedo potenciarlo, es una pena. Mira, no le he dicho nada. A tomar viento los dos. Nada. Analizar dos. Dámela todo. Dame toda la información. Rayo, hacha, bastones. Me lo vuelan. Toma esto. Estoy con espada o con la espada. Es que dudo a veces del icono. Venga, otra vez como nuevo. Venga. Ruptura otra vez. Caramba. Venga, límpiate ya ese, hombre. Estamos aquí haciendo el tonto. Venga, hasta luego, Naruto. Perfecto. ¿Esto es para irme a dónde? ¿Abajo? No, esto quiere que vaya para la derecha.
Un cofrecito. Un cofrecito chulo, ¿eh? Brazalete certero. Esto es de precisión, ¿no? Que por cierto, a la que lo pienso, aquí mi amigo Blas no tiene ningún accesorio. Más 50 de precisión. Igual esto no vendría bien más a estos. Pendiente revelador. ¿Por qué? Porque creo que el arma esta principal, el filo pesado, tiene menor precisión. Entonces, si me pongo el brazalete, compenso lo que me quita a falta de 5. O sea, solo pierdo 5 al final. O sea, que yo, tampoco es que haya fallado muchos ataques así físicos, ¿no? Pero... pues, ya que te pone que te baja la precisión, pues yo qué sé. Igual la bajada de precisión es general y por lo tanto sí me interesa más. ¿Cómo llega ya al pueblo? Ah, no, una casita que hay aquí. Pues si no, se me hubiera activado la... el evento, ¿no? De, oye, he llegado aquí. Unos viñedos y todo aquí. Qué guapa está esta zona, ¿no? ¿Viñedos o qué? Se parecen viñedos, ¿no? ¡Bicho feo! Toma. Solo podemos rebajarles con hielo, ¿eh? Eso es un problema. Eso es un problema gordo porque no les pienso rebajar. A ver, lo voy a intentar, pero bien. No creo que a mi, aquí a mi amigo le dé tiempo antes de que los otros los machaquen. Rebanar. ¿Tendrás poca vergüenza de hacerme algo tan feo? Como intentar quitarme un cacho. Y además que Osvaldo ya está sin mana. Un ataque. Y se acabó. Ya no le queda más mana. Este hombre es que para ser mago y sus habilidades principalmente es el de magia y tal, no tiene nada de mana, es mamonazo. ¿Qué puedo hacer? Es que ella tampoco puede lanzar su habilidad. El... este. Ajuste de Edver. Solo puede usarse con el máximo de PI. Y 30 de maná, ¿eh? Cuidado. Que no es barato. Pues nada, a básico, vamos. Hala, a pastar. Full vida. Full bastonazos. Otro bastonazo. Y full espadazo. No le he hecho nada. Pero nada, nada. Le ha hecho más el otro con la lanza. Le hace más daño con la lanza que con la espada, yo. En teoría no debería ser así, pero bueno. Estoy ya prácticamente sin... estoy ya sin mana. Prácticamente no, estoy sin mana. Y el cofrecito este. Siempre gusta ir robándole a la gente por ahí. Pero no parecen viñedos, no sé. Está extraña. Ensenada del embaucador se llama la zona. Vale, vamos a ver cuál de las dos hacemos primero y ya está. Yo tenía que hacer cosas aquí. Tengo capítulo 3, nivel 18. Y capítulo 2, nivel 15. Vamos a hacer el de este. Vale, tengo que tener a Ochete en el grupo. Y aquí hay otra misión más posterior. Hacemos el de Osvaldo por ahora, que vaya subiendo de nivel. Osvaldo, sí. Aunque el último episodio, a nivel 18, hemos necesitado llegar al 20 y tantos tranquilamente para poder hacer algo, porque... joder. Vengo ya, dame un momentito. Vuelvo ya.
Vale, ya estoy aquí, perdón. All I had was right. Todo cuanto tenía se hallaba aquí. And in the blink of an eye, hasta que lo perdí y ya no me quedó nada. Harvey. Harvey. I shall have my revenge on you. Toda la peña se gira y lo mira y dice, ¿qué hace? ¿Dónde es loco este? ¿Dónde se habrán escondido? I've no idea where he went after the fire. Perhaps there's some trace of. Encuentra alguna pista entre las cenizas de mi hogar. A ver, ¿cuál es complicado? Punto. Right then. Hemos puesto. Para oír charla de viaje. A ver qué se cuenta. Oswald. Lograste escapar de la isla del olvido, ¿no es así? De lo contrario, no estaría aquí. ¿Qué sentiste al escapar de aquella prisión? Nada en especial. ¿No sentiste nada al lograr tu libertad? No sentiré nada de eso hasta que alcance mi objetivo. Ah, tu objetivo. Sigue llevando un grillete al cuello. Tan prisionero como yo, aún sin celda. ¿Tú también? Sí, José. Ella también. Vamos a dormir. Ya vamos a recuperar todo el mana y todo, porque... Porque joder con el tema del mana. Sobre todo con Osvaldo, tío. Es que es una locura el tema del mana con él. Es que se funde el mana que da gusto. Se lo bebe el hijo de su madre. Que por cierto, para tema habilidades... Diga, si tiene una pasiva que le aumente también el... El este, lo del tema del mana. Pero nada, no hay manera con él. Voy a tener que ponerle algún equipo que le dé más maná o algo así. Porque, a ver, este tiene ahora mismo 193 en comparación con Osvaldo, que tiene 86. Pero este sí que lleva algo, este, el anillo estimulante. Que se lo debería quitar. No por nada, sino porque es que a Osvaldo le hace más falta algún mamonado. Por poco que sea, coño. Es que el tío siempre tasaico de maná. Afueras. Y claro, vivíamos en las afueras. Míralo, nadie se ha quedado en la casa ni nada. Ni la he intentado reconstruir, ni se la ha apropiado. Aquí mi antiguo hogar. Hace 5 años se volvió ceniza y escombros. Me había adentrado en el bosque aledaño para reflexionar a solas. Era una parte más de mi rutina y más bien una mala costumbre. Cuando regresé del bosque ya no había casa a la que volver. Los guardias del pueblo me arrestaron y no había vuelto aquí. Y no había vuelto aquí hasta hoy. Toca la puerta y se cae a trozos. Hola, cariño. Welcome home, my dear. I see the conference was a rousing success. Rita. Indeed. Forgive me for being away so long. Welcome home, papa. Elena se llamaba la hija. Ya no me acordaba de los nombres de la madre y la hija. Oh, Elena, my. Creo que estás muy cansado, yo te llevo ya las cosas. Me gusta el doblaje de este juego, la verdad. En plan, ahí no puede llevarle la maleta. Gracias, papi. I searched all over. And I'm sorry to say I found nothing better to give you. Come now. When else can you bury yourself in your studies if not at a conference? Come, Elena. There is math to teach you. Yay! Nunca he visto a nadie en general que le guste tanto las matemáticas. O sea, no es creíble. Igual que... Da igual lo que me cuentes. No he visto a nadie en ninguna clase en el instituto que digas clase de matemáticas y diga ¡bien! ¡A tope! Nadie. Y a mí me gustaban. Pero tampoco era ¡bien! ¿Sabes? O sea que no sé. Me está olvidando una cosa.
Tadaima. ¿Imaginas que la hija no esté muerta? Time to search for clues. Harvey and I both saw the one true magic. Ultimagia. Bueno, haría que pudieras utilizar eso como tal. Which would lead him to my study. ¿El estudio está en una cueva o qué? No lo tiene directamente en la casa. Está dentro de la cueva. Dirígete al laboratorio. ¿Pero me quieres dejar salir? ¡Déjeme! Tira de arma de fuego. ¿Por aquí? Ah. Tú tenías el estudio. Podía haber estado aquí en el estudio cuando... A lo del incendio. Aquí es donde se le veía a los dos juntos. La zona está intacta. Es que por eso, ¿por qué matar a la mujer y a la hija? Salvo porque ha robado todos y cada uno de mis documentos. No echaré en falta los teoremas sobre hechizos comunes. Sin embargo, la última magia requería una multitud de cálculos significativamente más avanzados. Tan solo me falta una última parte para completar la ecuación. Aún recuerdo que Harvey no seguía un acercamiento numérico para sus estudios. ¿Por qué se interesaría de esta manera por mis ecuaciones? ¿Quién anda ahí? Vaya, vaya, vaya. Lady Clarissa, my assistant. Mi fiel ayudante. It's been quite some time. Have you looked after this? ¿Eres tú quien ha mantenido impoluto este estudio en mi ausencia? Parece que no está muy por la labor. Oswald, pero él está recluso en la isla del olvido. No, I am here. I have conseguido fugarme de allí. What proof have you? ¿Y por qué he de creer en tus palabras? Es que soy un impostor. La semejanza física está lograda, pero es un fenómeno replicable. Los conocimientos reunidos en esta apreciada sala pertenecen tan solo a los habitantes del pueblo. Hay criminales ahí fuera dispuestos a hacerse pasar por Don Oswald con tal de apropiarse de su obra. ¿Qué razonamiento tan peculiar? Tras descartar lo imposible, lo que queda por irracional que parezca debe ser la respuesta. He ahí lo que el auténtico Oswald diría. Prepárate, ¿en serio? Porque no dudaré. Si de verdad eres Don Oswald y no un criminal, sabrás cómo lidiar con mi magia. Este duelo resolverá la incógnita de tu identidad de una manera u otra. No te has aferrado siempre a tus teorías. Pongamos a prueba, pues, las bases de estas. He aquí la respuesta que buscas. Coño, qué grande. En la muchacha. En la moza ha crecido. No debería. Ah, pues sí. Bueno, pues entonces vas a comer lo que no está escrito. Porque vas a ser débil a fuego seguramente. Bueno. ¿Cuánto tiene de vida? 8000. Tampoco tiene mucho, ¿eh? Destello expansivo. Vale, no hay problema. Manejable. Si se van a hacer sus daños, es bastante manejable. En el siguiente turno que tengamos todas las cargas es cuando le meto caña. Lástima es que no empiece nuestra amiga, me cago en todo. Habilidades eruditas. Explosión elemental. Y no, cuántos golpes. Creo que casi todos han sido de fuego, pero vale. Le meto con este cargadísimo, de amor. A ver cuánto le meto así. 1700, not bad. No. No tiene debilidad con arcos, pero sus buenos 700 de daño se los come. Si quieras que no, tampoco está mal. Y vamos a curar. Ahora, mira. Lo pongo que ha quitado, que tampoco ha quitado mucho, pero porque vayamos full vida ahora cuando reviva.
No sé, ¿es esto un destino intensificado? ¿Me ha puesto amnesia o algo así? O confusión, no me queda un claro. Voy a pegarle un básico. Pues tenemos todavía un turno para... Le queda un turno a este. Ahora debería... Bah, es que tampoco, solo tiene... Solo tiene un turno de carga. No le quito nada, ¿eh? ¿Cómo que le ha dado Particio? Nada, ¿eh? Bueno, ahora que te seguiré diciendo, una vez que ya sabes la vida que le queda, bueno, ahora que te seguiré diciendo la vida que le queda. No he quitado casi nada, ¿eh? Vale, Vale, vamos a utilizar la habilidad de robo. Me viene bien para meter así dos golpes de gratis. Esto nada. Tú no puedes hacer mucho. Por desgracia. Pero tú sí. Porque también... No. Porque también le puedes meter esta habilidad. Y otra vez en ruptura. Vale, vamos la primera, vale. De puntísimo viene. Ahora sí es un buen golpe. Tú deberías hacerle menos con la misma habilidad que tienes. La tienes. 1500. Pues más o menos ahí han hecho, los dos. No sube los baldos, Estoy un nivel por... Estoy un nivel bajo, realmente. Para lo que me pide la misión, pero bueno, como el resto del equipo va por encima. Magnificent. Fascinante. Are you satisfied? Bien, ya has descartado la idea. De tanta fuerza, ¿cómo no podría? Welcome back, me alegro de volver a verle, Don Oswald. Thank you. Gracias, no te he hecho daño, ¿no? Daño por una mera diferencia de opiniones. Si así fuera, dimitiría como su ayudante hoy mismo. Sigo pagándote. Siempre que en su inocencia, sepa usted. ¿De verdad? ¿Con qué pruebas? La prueba más irrefutable, que usted es Don Orval y no otro. No te comprendo. A ver, irracional un poco él, así con eso. A mí me alegra que siga tan torpe fuera de sus estudios como siempre. Bien, ¿por qué ha regresado aquí? Quiero encontrar a Harvey. Pero no he hallado ningún rastro suyo. Harvey. Claro, Harvey. Ha cambiado el tono de voz, De golpe. De cómo está hablando ilusionada con él. Y de repente cuando ha mencionado a Harvey le ha cambiado el tono de voz brutalísimo. Es un buen doblaje, Me estoy fijando un poco en el tema de la entonación al hablar de los personajes y tal. Y me parece muy buen doblaje, o sea... Transmiten lo que quieren, no es simplemente alguien leyendo líneas porque sí. ¿Sabes? O sea, molesta en darles un contexto, una situación. ¿Cuál le ha puesto, por ejemplo, Dee Harvey desganada o con desdén o algo así, ¿sabes? Y ha sabido hacerlo. El acusado era el único erudito de magia presente en el lugar del crimen. Esa línea, palabra por palabra, fue la razón de mi condena. Sin embargo, Harvey estaba ante mí mientras mi casa era pasto de las llamas. Pues aún así, os harán afirmar que allí solo estaba yo. También sospecho del guardia que me detuvo y de sus intereses. Pues pilla al guardia por banda primero. Quiero indagar en la relación que pueda tener con Harvey. A ver qué dice ella, porque estás hablando tú, pero no lo has dejado. Si la memoria no me falla, tu marido era de la guardia, ¿no? ¿Crees que podría ayudarnos? ¿Que podrá ayudarnos? Estoy divorciada. Mucho me temo que no, Don Oswald. Comprenda, lo leo con los aldeanos a ver qué pueden contarme. ¿Cómo planea investigar este suceso? Con mucho cuidado.
A ver, me sigue tocando un poquito los huevos que Orval sea básicamente todo el rato. Entiendo el motivo. Callado, se centra en lo suyo, se pone a pensar en sus movidas, pero todo el rato. Joder. Me gustaría, por ejemplo, la habilidad que tiene Temenos para deducir las situaciones y para escrutar las estas. Me gustaría que hubieran hecho algo similar, aunque de otra manera, evidentemente, para con Osval. Porque le pegaría. Creo yo que le pegaría, vamos. Igual no, ¿sabes? Pero yo creo que le pegaría. Vale, prefiero trabajar de noche porque gano más experiencia y eso mismo. Vamos a dejarnos las misiones secundarias por ahora porque hay muchas que estamos cogiendo que son de niveles muy altos. Por ejemplo, el tipo que llevo que es de nivel 40 y tantos la misión. Por lo menos. Pero falta irte menos. De menos te puedo explicar un par de cosas de cómo reunir información. Entonces necesitamos recuperar información por la ciudad. El kit de la cuestión. Déjalo en mis manos, soy todo un experto en lo que a investigaciones se refiere. ¿Cierto es? Y además tengo un truco para sonsacar la verdad a los testigos. Interesante, ¿cómo es ese truco? Les guanteo a hostia. No hacer demasiadas preguntas. Ajá. Si haces preguntas a diestro y siniestro, el testigo no podrá pensar con claridad. Y es que si pides que te describan al sospechoso, tendrás información sobre su aspecto. Eso seguro. Pero harás que sea mucho más difícil para el sujeto recordar la escena del crimen, por ejemplo. Información que puede aportar pistas muy valiosas. En definitiva, dejar que hable largo y tendido en lugar de guiar la conversación. Pasa igual que con las ovejas. Cuanto más tiempo se dejen crecer la lana, más habrá que esquilar. Muy buen consejo, lo tendré en cuenta. No mientas, te menos que tú lo que haces es coserlos a hostias. Es sincero. Entonces tendré que utilizar la habilidad de día. 100% de éxito. Escrutar. Interesante. Un joven que nació y creció en la ensenada del embaucador. Su hermano, mucho más mayor que él, se listó en la guardia, pero de repente fue expulsado de manera deshonrosa. Apeló la decisión, pero el capitán de la guardia percibió sus protestas como una amenaza y a día de hoy teme que esté... Que esta se cumple, ¿eh? Apeló la decisión, pero el capitán de la guardia percibió sus protestas como una amenaza y a día de hoy teme que esta se cumpla. O sea, el... El capitán piensa... Que podría atacarle de alguna manera o algo así. Por cierto, ya tengo 26.000 por la cara. ¿Pero de dónde saco el dinero en este juego? No lo entiendo. O sea, tenemos muchísimo dinero. También es verdad que nos lo fundimos muy rápido, ¿eh? Eso sí que es verdad. Ah, mira, el otro. Pero si este ya lo hemos visto, ¿no? Pero me lo estoy marcando, ¿por qué? Porque no me ha borrado la marca de ese chaval. Bueno, interesante. Una mujer que se casó con un habitante de esta ciudad hace unos años. Tiene una habilidad innata para extraer los detalles más suculentos de entre los interminables rumores que circulan entre la población. Se gana un dinerillo colaborando de manera sibilina con las redes de informantes. Tampoco desaparece. No. Well, now. Un hombre que recuerda el incendio de hace 5 años en el que murieron una madre y su hija. Desconfía de la investigación que se llevó a cabo y cree que debe haber gato encerrado en todo este asunto. ¿Y ahora? Hablar normal con ellos. He visto los escombros que hay al este, dejan uno de piedra, se veían las llamas desde la otra punta del pueblo. Pues aún así, la guardia dio por zanjado el asunto tras un par de días. Para una catástrofe a tal escala suele dedicarle unos cuantos meses. Ah, vale, tienes que hablar aparte de escrutarlo. Aquí, el que lleva la guardia del pueblo es un hombre llamado Stenvar.
Se habla mucho de él por aquí y por allá, pero lo digo yo que nada bueno. Esto solo es un rumor, pero se dice que está compinchado con un erudito algo majareta. Se da un par de personas que les vieron reunirse a escondidas cuando lo del incendio de hace 5 años. Aventó. Y te cuentan por la putísima cara eso. Que justo es lo que tú quieres saber también. Han puesto de patitas en la calle a todos los que eran gente honrada. Ahora solo está la gentuza que han traído de las tierras del Levante. Por ahí se rumorea que ha sido cosa del capitán Stenbar. Va por ahí pavoneándose como si fuera el mandamás del pueblo. As I thought, the guards are my best lead. Tiene toda la pinta, la verdad. It was Stenvar, their captain, who ordered me invest. It is my Stenvar, tengo entendido que se reunió con Harvey poco antes de que, bueno, lo que acabamos de leer. Pero está en activo, lo encontraré en la gendarmería principal, allí es donde debo ir. ¡Aguantazos con los! ¿Qué viene esto? Lady Clarissa. You aim to have your revenge. Sí. Do you remember my husband? Ethan? Ethan. How could I forget? Ethan Hunt? He referred Ethan to Hawk. Me. Fue el quien te recomendó para que trabajaras con mi, como mi ayudante. He passed away. Falleció al poco tiempo del incendio. Encontraron ahogado en la costa. Dijeron que se había suicidado. Créame que jamás tuvo razón alguna para algo semejante. Aún así, se oyó. No se oyó ni una sola tos en la gendarmería. Creo que se enteró de algo de antes del incendio. ¿Y no quieres indagar más sobre la causa de su muerte? ¡Que quiere venganza! Por citar otro de sus dichos, no hay nada hay que surja del vacío. Nada hay más vacío y más carente que el anhelo de venganza, don Osval. Aún así, debo llegar hasta el final. Stenvar, Captain of. I must go to the outpost. Encontrar el puesto al que está destinado. ¿Estaría aquí? Si va boneando por el cuerpo, tiene que estar por aquí. Pulsa para ir. A ver qué nos cuentan. Particio. ¡Eh, compadre! ¿De qué conocen a los dos? Hace mucho tiempo un ladrón entró en mi laboratorio. Y no fue otro que Ethan quien detuvo al intruso. Cuando vio lo que estaba investigando, me convenció para que contratara a su mujer como ayudante. Al parecer ella también había investigado acerca del séptimo pilar. Y así fue como Clarissa pasó a ser tu ayudante. A pesar de mi insistencia en que no necesitaba ayuda. Ethan no se rindió y tras un mes de súplica finalmente cedí. Me pregunto por qué se pondría tan insistente. Ojalá lo supiera, pero el caso es que me decía una y otra vez que con tu tío y con tu tía te irás a Bel Air. Que Clarissa había dejado de lado su investigación por estar con él. Y que para él eso era un problema. Ah, ya veo. Las personas llegan a su esplendor cuando ejercen su vocación. Yo creo que Ethan quería que su esposa brillara así de fuerte. No sé qué decirte, me parece algo incomprensible. Sí, no, no las pillas. Lanzadilla de la guardia nivel 18, vale, no. No deberíamos tener problema en esta zona. Vale, hay cofrecitos y hay zona de combate, o sea, nos explayaremos un poco por el posible combate que podamos tener en esta zona. Necesitamos que Osvald suba de nivel al 20 algo por lo menos. Si salta algún combate, claro. Te han pillado, mierda. A los vales que lo dejan temblando, ¿eh? Con cada... Aún así pegan duro, ¿eh? Daga, nada. Lanza. Lanza, sí. No, no, si me van a dejar temblando hasta a mí. Y va full vida, ¿eh? Cuidado. Como le hagan focus aquí a mi amigo Blas, se lo vuela. Dame las dos que me faltan. Fuego y espadas.
My turn. Vale, espada. Toma el viento. Lanza. Vamos a pegarte una. Una buena. 18 puntitos. Nice. Un puntito a cada uno. Ese se queda en un toque. Vamos a curar otra vez. Golpe fatal. No he visto cuánto me quitan. Me quitan. Y tú también. Los dos estuneados, que así estoy más tranquilo. Claro, tú también puedes cambiar de arma, que lo pienso. Estoy yo también subnormal perdido. Voy a volarme a este. Y a ver si Particio. 9 puntos solamente ahora. ¿Cuánto vamos de experiencia? De tampoco mucho, pero bueno, Osvaldo ha subido al 18, nos viene bastante bien. Pero ni siquiera nos dan 100 puntos por combate de experiencia, digo. Un poquito flojo, la verdad, ¿no? En la zona anterior era más experiencia, la verdad es que estaba bastante mejor. Pero bueno, al subir este, pues algo más. ¿Cómo vas para habilidades? A 3000 tienes que subir. Vale, vamos a ir entrando un poco en todos los sitios. A ver si podemos mangar algo. Prefiero ir corriendo precisamente para que salte en combate, la verdad. Lloro de guardia. Lloroi de guardia. ¿Qué coño es un Lloroi? No lo sé. ¿Equipo? Vale, esta me da velocidad. Copa de aceleración, que también da velocidad. Ah, vale, claro, todas dan velocidad. Pues el único que no la lleva es este. Vale. Pierdo defensa elemental. Voy a utilizar Lloroi de guardia. Se lo puso. Por aquí no hay nada. Hay que investigar este lado. Cofrecito. Ditch potenciador. Y nada más. Vale. Bueno, ya que podrías pillar armas por aquí en plan random. Aunque fueran basura. Uno. Vale, debo ir a bastones. Vamos a ir primero por los tontos de las espadas. Ya me los destuneamos rápido. ¡No! A este no. Mierda. Fuck. ¿Qué focus le hicieron? No. A este. Ahora sí. Bravo Temenos. Vale, espada. No. Vamos a pegarle un flechazo chulo a este. A este. 900 patas para arriba, perfecto. Voy a escrutar al bicho este raro. A lanzas, este. Eso me gusta. Dime las dos que faltan. Arcos y oscuridad, perfecto. Mira, de hecho, te vas a activar esto. Y le vas a meter al otro también. Y otros 18 puntitos. Bueno, qué rico. No. Dale un básico. Es que digo, con un básico se tiene que morir prácticamente. Correcto. No me equivocaba. Vale, curar. Bien curaditos todos. Perfecto. Osvaldo. A bastonazo con él, ¿eh? Quiero meter ella. Brillante, profesor.
¿Le hacemos esto? Y así lo vemos. Voy a quitarle la velocidad acelerada. A ver. Vale. Merece la pena el ataque, ¿eh? Mola muchísimo. Mola muchísimo. Me gusta. Y tienes que hacer una carga a 4 realmente, ¿no? No es que tengas que tener 5 pace, es que tienes que hacer una carga de 3. O sea, de ponerlo al máximo y ya está. Casco formal de la guardia. A ver. Equipo. No me lo cambia, ¿eh? Casco formal de la guardia. Protege contra el silencio. A ver, interesante es. Pero pierdo daño elemental. 9 de daño elemental. Y gano defensa física. Y pierdo defensa. 1 de defensa elemental. A ver, me lo voy a poner. Prefiero perder un poquito de daño en pos de que no me puedan silenciar y pueda seguir atacando. Eso entiendo que tiene que ser importante con este boss. Porque me intentará silenciar de alguna manera. O los minions que invoque o algo así. Vale, vamos a guardar aquí. Y vamos a ir por aquí para la derecha, parece que podemos avanzar. Este cofre canta un montón. Ahí. Me deja abrirlo. Toma, 7000 pavos. La putísima cara. Vale, lanza. Espada. A este. Espada a este. Y fuego para toda la familia. Bien cocidito. Bien, ahí. Estructura para los tres. ¡Ah! Le tenía que tirar flechazo, coño. Hizo un normal, ¿eh? Vale, uno menos. Parece como que se han ralentizado un poco, ¿no? La... está como un pelín ralentizada, ¿eh? Parece. Vale, otro menos. La putada es que no le puedo lanzar el flechazo tocho. El flechazo bueno. A ver, se lo puedo lanzar, pero le voy a quitar nada. Vale, no, no es que esté ralentizada, es que están por uno. Yo digo, qué raro. Digo, a ver, sí que es verdad que ahora mismo está viendo muchas partículas en pantalla, pero yo qué sé. Vale, Throne sube de nivel, eso es bien. Está el 27 ya ella, ¿no? O 20, no me he fijado. Sigo pensando que Osvaldo debería subir un poquito más de nivel, ¿eh? ¡Yuhu! No me entra ningún combate, pero por Dios. Combatamos. Combate, aunque sea. Coño, unos nuevos. Todos débiles arcos. ¿A daga? No. Pues una trampa. Espada. Espada, sí. Ay, pero gorrión. Una otra por aquí. Probamos rayo. Por ejemplo. Por rayo no es. Ah. Ah. No, que llevo dagas, eso es normal o que me paga. Bravo, Particio. Fuego. Ah, toma el viento. Además, cargadito de amor. Perfecto. No sé si eran débiles o no. Pero bueno, con la ruptura ya la tenían. Va a costar subir de nivel aquí, ¿eh? Porque da muy poquita experiencia esto, ¿eh? Un problema. Pero vamos a entrar directamente.
A ver, me interesa que Opaldo gane experiencia. Si no gana experiencia, o sea, tiene que estar vivo para el final del combate, si no va a ser una putada. Voy a... Voy a la siguiente. Río, tira. Perdón. Es que te veo así. Con la cara te extrañas y digo, me ha hecho gracia, no sé. Perdón. Ay, vale, vamos a entrar directamente ya. Llevamos 23 horas justas, además. Bueno, las arcas, compañero. Otro que está forrado de pasta. ¿Quién va? ¿Quién es? Soy yo. Ese cuerpo más de oso que de hombre me suena. Espera, ya te pongo cara. Oswald V. Vanstein. Así me llamo. Te dieron por muerto tras una fuga mal parada de la Isla del Olvido. Vengo en busca de Harvey. ¿Sabes dónde está? Te reuniste con él a escondidas antes de que le prendieran fuego a mi hogar. De este hecho se enteró el difunto marido de mi ayudante, Clarissa. Pero tú hiciste oídos sordos a sus súplicas y le silenciaste para siempre. Imagino que Harvey te pagó un contante y sonante. Ahí están todos los cofres. Qué bien se os da deducir a los listos. Lo confieso, he sido malo. Fui cómplice de Harvey. Los hechos no son tan absolutos como cabría esperar. Los poderosos los tergiversan a su favor cuando así les conviene. Todo tiene un precio, buen hombre. Resulta que a un servidor le gustan las monedas. Son más firmes que cualquier hecho objetivo. Poderoso caballero es don Dinero. Que me ha dado todo lo que ves aquí. No tengo tiempo para sandeces. ¿Dónde está Harvey? Ojalá lo supiera. Pero bueno, tampoco voy a dejar que lo busques. ¿Solo dos? Es demasiado, no quiero que me arruines el negocio. No, no, si no te va a arruinar el negocio, te va a matar. Ah, va con lanza, el negocio. Ajá. Erudito y ojo de la tragedia. Te voy a enseñar a no pasarte de listo conmigo. Todavía no he empezado. Madre mía, qué cara loco. Usa sus guardias para... ¡No me da tiempo! Ah, y bloquea. Vale. Vale, siempre en los segundos episodios siempre pasa esto. Tienes que primero desbloquear la debilidad del enemigo. No es débil a espadas. No es débil a dagas. No es débil a lanzas. Va a ser débil a hachas. Joder. A bastones. Tampoco. Bueno, hasta luego, Osvaldo. Un abrazo.
A ver, relájate un momento, compañero, que te estás flipando. Vale, entonces por aquí nada. Hostia, pues qué putada. Me has jodido, que lo sepas. Me habéis jodido, voy a tirar esto. Por tener un turno de fallo. De posibilidad de que fallen. Ya, Particio, estás en la B, ahora me doy cuenta. En el tema de magia. Vale, vamos a empezar a tirarle. Destruir pruebas. Me pega fuego. El Particio. Otra de estas. Pero no está jodido, no puede hacer mucho, la verdad. Cúrate un poquito tú sola por tu cuenta. Atacar, falla. Pues toma, no trampa para ti. Campeón. Ah, mira, es débil a oscuridad. Y a rayo. Genial. Habilidad. Esto sí que es una putada. Porque a partir yo no le he curado nada prácticamente. Necesito saber a qué son débiles. Hachas y fuego, vale. Pues les tengo que empezar a pegar con fuego. Vale, lo bueno que tiene es que Particio también ataca con fuego. Vale, cura. Particio el pobre está en la B. Ahí. Mi turno. A básico. Tampoco puedo hacer mucho más. Vale, un tonto menos. Y ahora hay que reventarlo, como sea. Al ataque. Le ha hecho focus. Fuego. Ah, qué pena. Bueno, empieza ella, ¿no? Vamos a pegarle la hostia tocha. A ver si nos lo volamos a uno. 1200. No está. Not bad. Opresión. Nos baja el ataque y el ataque mágico y el ataque físico. A viento, viento no tenemos, tío. Pero ningún personaje, además. Creo recordar. Uf. Robale maná a este, como sea. Estamos sin maná, Particio puede usar descanso, que quieras que no, bien le viene. Vale, uno que muere y el otro en ruptura. Perfecto. Vale, ya le podemos ir pegando con algunos. Nice. Pégate un buen descanso, campeón. Espada. Sí. Me gusta. Me gusta bastante, de hecho, que sea débil a espada. Vale, buena regeneración de maná. Ataca. Dice otra vez que no repita. ¿Por dónde es especial? Le baja la defensa, pero le aumenta el ataque a lo bestia. Me gusta que lo hayas hecho justo en el turno que no puede hacer ni el huevo. Ha sido una cosa muy inteligente por tu parte. 28 de PT, por la putísima cara. Voy a seguir probando armas en el de aquí atrás. Nada realmente. Voy a analizar al tonto este. A este ya lo tengo pillado. Arco. Tú cura. Cura porque necesitas curarte. Porque te pegan una hostia y te visten de torero. Partido en dos, míralo. Y le pegan un guantazo y se lo explican, pero bien. Vamos a ir pegándole a este, yo qué sé. Ah, mira, se fue. Cura, pero bien. Me queda justo para poder hacerlo una sub. Justo por pecadores.
Vale, un golpe. ¿Bastón? No. Bueno, esto me lo bajo de una, ¿no? Ahí, eso es lo que quería. Para poder ahora... Ah, no tengo maná suficiente. Fuck. Qué pena, me hubiera gustado meterle el ataque ese. No hay ninguna manera, tío, de recuperar maná sin que sea utilizar habilidades curativas y tal. Vale, un espadazo. Vale, más 21, nice. Dale la equipo. Problema que ya estoy en las últimas, o sea. Estoy jodido. Manifestación del ingenio son 5. Con esto ya no podría volver a atacar. Me voy a lanzar igual. Voy a atacar con todo lo que tengo. 3.000, qué hostia pegar acá. Es una burrada. Voy a aprovechar esto para ahora echarme... Pain, no. Quiero... Quiero esto... No. No me quedan... Restablecedores de pH. Ah, sí, coño, son estos. No me entero de nada. Vale, pues. ¿Por qué el más... Este más o menos se cura el solo? O sea, se regenera el solo el maná. Sí, más 39 ahora. El problema lo tiene este, no se puede regenerar una mierda, pero bueno. Explosión elemental. No me ha quedado muy claro de qué elemento les ha atacado, pero bueno. Le ha atacado, me sirve. No tiene... Había una habilidad, pero no me acuerdo qué personaje la tenía. Creo que igual la tiene la... La boticaria de donar pH o algo así. Un peligro. No se lo debería haber ganado. Destruir pruebas. Vale. Voy a quitarle daño. Reducir el daño. Y ahora en la siguiente le reduzco el... Me saldrá. En la siguiente le reduzco en la defensa física y ya está. Eso es con ácido de búho, ¿no? Y una hostia de regalo. Además, encima la ha pegado con el elemento suyo, o sea que... Oye, tú ni tan mal. Vale. Vale, pegándole básicos. Por ir haciendo algo. Necesito potenciarlo para asegurarme de que se va a curar algo, porque si no... No tengo claro que se vaya a curar. ¿Le tumbamos? Sí. Podría mirar qué vida le tiene. ¿Le queda? No, no puedo. Porque no tengo a Oswald. Vale. Vale, tú necesitas curar. Sí o sí. Pero sigues estando tú jodido. Vale, ahora tú. A ti. Y así puedes hacer algo. Voy a meter la hostia gorda, que tengo ganas de verla otra vez. Ahora ponerla. Además, lenta. Es una barbaridad la Throne, ¿eh? Voy a meterle un analizar. Por ver qué vida tiene. 8.000 le quedan. Y es débil a lanzas, bien. Una debilidad más. Invocar guardias. Me cago en tu padre. Otra vez se va a volver a bloquear, ¿verdad? Qué mamón. Enemigos aleatorios, es un problema. Quería meterle una carga tocha, tío. Bueno. What? Ha metido nada, ni menos. Claro, como los tiene que repartir, igual ha hecho menos daño por eso, si no, no lo entiendo. Vamos a ir pegándole a este. Bueno, uno menos. Eso siempre gusta. Vale.
¿Merece la pena utilizar algo? No, simplemente merece la pena atacarles y ya está, ¿no? A este, por ejemplo. Ah, coño, son hachas y lanzas. Me cago en todo. Me he confundido. En mi cabeza tenía debilidad de espadas. No sé por qué. Es que el por uno me parece más lento que el por uno inicial. El por uno que tenía el primero. Porque en el primero no podías ponerle por dos ni nada. Pero claro, como también he estado viéndolo tanto tiempo en por dos. Bravata. Ahora los guardias pueden realizar más acciones. No me gusta eso. Eso está feo. ¿Qué hago? ¿Les pego un guantazo bien gordo? Hago así, hago así. Y le pego un guantazo a este. ¡1700, eh! Buena hostia. Muy buena hostia. Partir en dos. A ver, así me da un poco. Es un poco más lento, pero por lo menos me da para ver un poco lo que está parando. Porque cuando van rápido, va demasiado rápido. Me pierdo. Órdenes especiales. Para meterle el golpe cargado. En 428. Jesucristo, vamos. A ver. Potenciar. Así por lo menos le quita. No es perfecto, pero por lo menos hace lo que debe. Ya, nos vienen tres, eh. Nos vienen ahora dos golpes seguidos de cada uno. He bajado el daño mágico y la defensa mágica. Esta hostia van a doler ahora, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Creo que me mata. Creo que va a sobrevivir solo un Particio. Es muy probable. Estoy jodido. Los dos turnos seguidos me han hecho polvo. Vale, esto me cura bastante, pero claro, he perdido a dos de golpe. Se muere. Pero te quieres morir de una vez. A ver, igual vamos a usar un objeto, ¿eh? Esto recupera a todos. Recupera a todos. O sea, las G son bastante buenas. Me voy a echar una M. Tengo 84, puedo revivirlos, ¿eh? Sonríe con arrogancia, no me gusta, ¿eh? Bueno, ¿aguanto? No aguanto. No. Me ha pillado en un momento fatal, ¿eh? Me ha pillado en un momento malísimo. Necesito revivir. Además, revivo a los tres. Pero igual mueren ahora. Que también puede ser. Míralo. Me cago en su padre, tío. O sea, no me ha servido de nada revivirle. Mejor. Nada, nada, nada. Pierdo. Me cago en todo, tío. Lo llevaba bien y de repente le he cagado. ¡Ah! ¡Qué fallo! Íbamos genial y le he cagado a lo bestia. Pero además que la he cagado yo, ¿eh? O sea, no sé qué he hecho ahí que le he cagado. O sea, porque poder podíamos, de sobra. No, por lo menos las debilidades no las conocemos, así que oye, tú ni tan mal. Utiliza sus guardias como escudo, destruir pruebas. Es que mira, ya empiezo jodido, ¿eh? No estoy full de todo. 11 de maná, bien. Estos son débiles a Particio, prácticamente. Vale, vamos a empezar a atacar. Es que este es el problema, que solo sean débiles a Particio.
Vale, uno fuera, prácticamente. Este débil a fuego. Vamos a empezar. Vale. Buen daño. Buen daño me acabo de comer yo también. Tenía que haber entrado igual full vida, Pero eso también es parte de culpa mía. Creo, no. Es culpa mía. No muere, no es fácil. Bien, he activado eso para nada. Perfecto, buen trabajo. Órdenes especiales. Vale. Cura. Así mejor. Prácticamente todos los turnos tengo que estar curando con T-, y full vida. Todo el rato. No me interesa, la verdad. Vamos a ver el último, que es viento. Vale. Es que no me sirve de mucho. Nada, nada. Full cura. Vamos a atacar al de atrás, que se marque ya esa debilidad. Aunque no le afecte. Vamos a quitarnos otra vez a este de en medio. Vale, oscuridad tenía también, vale. Vale, que no hemos descubierto antes cuando Trone ha lanzado su habilidad. Podría intentar un poco abusar de esto también. Hostia, ¿esto era en el primer turno de ahora o ataca antes el otro? No me acuerdo. No, no ha atacado. Pero no le voy a meter mucho, por desgracia. Pero lo suficiente para matarlo, me sirve. Métete esto, que tienes que recuperar maná. Vale, golpea a todos. Presión. Nos quita daño. Objetos. Esto nos devuelve pH a todos. Adelante. Una. Que la putada es que es eso, que solo le puedo pegar bien con este. A no ser... Ha dicho, ah, no. A no ser que utilice piedra de llama. ¿Tengo alguna? Piedra de arma de fuego, pequeña. Vale, con esto le meto una ruptura. Y así me da un poquito de margen, macho, porque es que... Estoy también bien jodido. 57 de mana. Eso está mucho mejor. Manifiesto del ingenio. Tres efectos. Vale, son tres efectos. Vale. Órdenes especiales, perfecto. Me viene perfecto porque le acabas de meter una debilidad de gratis. Y eso a mí me viene muy bien. 8 PT. Creo que antes había reunido más PT que ahora, Vamos a ir a básico. No debería quedarle mucho, la verdad. Pues sí, le queda bastante vida. Más de lo que yo pensaba. Madre mía, la hostia. Un básico. Métele dos básicos. Invocar guardia. ¿Me invocas otro? Qué mamón. Ok. Vale. Necesito que T- vaya más rápido, Si le tiro presteza. ¿Se la puedo tirar a él? No, me la tengo que tirar a mí mismo. Pues nada. Very well. Be healed.
Venga, otra curación. Así empezamos mejor. Perfecto, le has tirado órdenes especiales al que menos debía. Me parece genial. Ah. Pues entonces me tiro esto. Quiero poder robar los mayores petes que pueda. O sea, no es mucho. Me lo tiro bien, ¿no? Ya que estamos. Ah, le pego a todos. Pues para adelante. 1-4000 le he volado a ese. Vale, curar, tú vas a estar full cura. Voy a aprovechar con... Que claro, solo le puedo meter con Partichi. Es que es una puntada, tío. O sea, por ejemplo, aquí yo Chet iría muy bien. Porque tiene hacha y arco. Pero claro... Fuego, rayo. No me merece la pena ahora mismo, claro. Necesito romper las dos. Nah, vamos a pegarle. Ahí está, que rompa. Esto hay un... extraño en la música, eh. Vale, vamos más o menos bien de vida. Voy a aprovechar para que esto regenere maná. Justa. Venga, todos curaditos otra vez. A ver. Qué pena que no vaya ya más pronto. Vale, todo desbloqueado. I like it. ¿También era débil arco? Sí. Justo por pecadores. Espada. Adelante con la espada. Hemos quedado que espada. Hasta que no tenga cargador. Es que es una putada. Vale. Es débil a rayo. Mil. Es buena hostia para estar protegido, la verdad. Vale. Voy a invocar al relojero. Opacidad. Coño, le pega con oscuridad, perfecto. Quería que no lo hiciera. Va y lo hace. Vale, lo he hecho fatal, tío. Ahora que lo pienso. Son buenos golpes ahí. De free. Vale, no, necesito seguir. Partichi sí que puede hacer algo un poco más eso. 18 petenos, va. Otra vez opacidad. Vamos a ponernos todos full vida sí o sí. Creo que no hacía falta tirar tanto, pero bueno. Vale, un básico nos pone. Le baja la defensa, eso me gusta. Perfecto, está a uno. Vale, el relojero se pira. Esta por aquí. En el siguiente turno se la liamos. Me quita algo de vida. Sí. Vamos a aprovechar entonces para recuperar maná. Más 32. Genial. Vale. Vamos a activarlo todo. Ya que lo tenemos, podemos ir un poco a cooldown.
tampoco nos viene mal del todo. Igual debería haberlo hecho al revés, primero esto. Sí, pero claro, me quedas ya sin maná. Pues voy a hacer una cosa. A todas las unidades de maná. Y ya estaría. Vale. Relámpago. Explosión elemental. Hace fuego, hielo o rayo. Pues que haga todas. Y son entre 3 y tal, pues que le tire por ahí. No le pega full, pero bueno. Vamos a los 21 PT más. Le voy a meter habilidad de vampiro. Porque la reducción de defensa física ya se la ha quitado él. Voy a quitarle el ataque también. Invocar guardias, otra vez. Sí, hija, sí. De hecho, voy a echar... Voy a quitarle defensa física a este. Y una hostia de regalo que se ha llevado. Voy a hacer... ¿No? ¡No! Lo propio con este también. Voy a quitar el ataque. Son débiles a fuego. Solo puedo atacar una vez. Vamos a tirarle con esto. A ver qué pasa. Ni una. Bueno, ha entrado una de fuego por ahí. ¡Wow! Tanto no, por favor. Tres puntitos de mierda. No merece la pena gastar mana ahí, ¿eh? Es que la putada es que no pueda ahí hacer nada. Con el daño que tiene y lo bien que va este personaje. Y no puede hacer nada. Voy a guardarme el maná para poder hacer el ataque chulo. Y los face también. Un problema menos. Lo tenemos ya ahí atontado. Voy a pegar la hostia la más gorda que pueda. Tampoco es que vaya muy allá. El faltar de nivel. Miras que no. Ah, los guardias hacen más acciones. Vale, ese es un problema. Así que deberíamos intentar quitárnoslos de encima lo antes posible. Habilidades de robo. Ataco con la espada sin más. Particio. Un poquito de daño por ahí. Atacamos. Los especiales se lo da ese también. Temenos, ¿qué hago contigo? Tú no tienes todavía tu habilidad especial, ¿no? No, no la tienes. Por desgracia no la tiene. Si pongo la acción de la llama, simplemente aumento los turnos al máximo. Pero no consigo que se lo ponga a todos, por desgracia. ¿Cuánto pega él con esto? 800 y pico, not bad. Partir en dos. Ahora el ataque aquí de mi amigo Vlad. Vale, uno menos. Genial. Y si consigo quitarme al otro ya, también mejor que mejor. Madre mía, que así me lo vuela, ¿eh? ¡No! ¡No le pegues a ese! Gracias, te quiero. Pégale aquí a este por quitarle vida. Particio, quitarle. Pégale a este por quitárnoslo de en medio. ¡No! ¡Con su padre! Necesito curar los primeros, sí o sí. Vale, Particio. No. Prepárate que. Pero calienta que sale. Vale, vamos a bajarlo ahí bastante. No, solo puedo meterle una. Tres. Otra cura. Ahora reviviré a Osvaldo en cuanto pueda. Con rico en arrogancia. Malo. Estoy un pelín mejor que antes, creo.
Vale, me he quitado ataque. Esto me viene bien. My turn. Vale, potenciamos. Porque vamos. No, primeros, eh. No me merece la pena, yo creo. Pero esto sí. No he hecho una mierda, eh. Ya te lo digo. Ah, vale, porque ya había perdido el stun. Me cago en. Vale, potenciamos. Cambiamos a esto. Vale, mira, está todo dependiendo de Particio, eh. Me cago en la madre que me parió. Y soy subnormal y la jodo yo. Está todo dependiendo de Particio. Hago lo imposible porque Particio no puede hacer lo que debe. No. Buena hostia, eh. Vale, ahora. Que no ataque. Y nos lo quitamos de encima. Por lo menos este turno. Otra vez a curar. Invocar guardián. Me cago en tu padre. 7 veces. No ha respondido nadie. Bien, gracias. Ya llega el punto ese. Genial. Vale, y no tiene otro. Perfecto. Habilidad. Deligal, revivir. Vale. Vale, 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 vale. Me queda ya poca vida, ¿eh? Pedir clemencia. Han obtenido 1000. Me gusta esa. Esta parte me ha gustado. Ruptura. Se han acabado las negociaciones, dice. No puedo hacer mucho más, la verdad. No tiene. Como he estado muerto todo el tiempo, tampoco he podido cargar su habilidad. Vale. Otra vez cura. Al pobre Temenos y Particio, eh. Nos están haciendo la partida. Me gustaría meterle. Voy a esperarme. Bueno, voy a meterle un guantado porque es gratis. Pero le quiero meter esto. A ver cuánto puedo robarle último. 18, ¿no? Well. Pues ya sería cuestión de pegarle y punto. Ahora vuelve. ¿Volverá ya a intentar llamar a los... No. Ya no intenta volver a llamar a los soldados, pero ya sabe que no sirve. A ver, objeto. Bien. Y vamos a intentar acabar por todo alto. A ver si hay algo de suerte. No está, está, no está estuneado, eso es normal, ¿eh? Tenía que estar estuneado para que se hubiera molado más. Imbécil, yo también. Y se muere. No me jodas, está muerto así de triste. Me cago en tu padre, con lo épico que hubiera quedado. Madre mía, los niveles. Madre mía, esos nivelitos preciosos que acabo de pillar. Y 4000 Particio, ¿eh? Queda poquito ya para llegar. 103 solamente de PT. Hacha de la codicia. Nice. Hacha de la codicia. Bueno, ¿qué, campeón? Me ha costado. ¡Piedad! No, hombre, no. Perdóname la vida, te lo ruego. No se la perdones. Y me importa a mí tu mísera vida. It's Harvey's. Where is he? Te juro que no tengo ni idea. Pero te lo digo de verdad. Lo juro por lo más sacro. Ahora de tus juramentos, para quien le importe. ¿No te dijo ni una palabra? Ah, espera, espera. Acabo de recordar algo. Uy. Esos documentos que te robó. Los mandó a Montesapio. Ordenó expresamente que los enviaran allí. Mátalo. Montesapio, ¿querrá llevarlos al gran archivo? Ah, no, el dinero. ¡Mi dinero! Es un hombre demasiado minucioso como para dejar pistas con tanta... con tanta veleidad. Ni idea de lo que significa veleidad. ¿Sabría Harvey que iba a seguirle el rastro? Dos muertos en el suelo, los otros llorando, todo el dinero ardiendo. Perfecto.
Montwise. Así que Montesapi. ¿Eh? A town on the eastern continent. The city where Harvey and I met. Harvey wanted Stenvar to tell me where he'd gone. That's why he let Stenvar live. Stenvar está vivo porque lo has usado para traer. He knew I would escape, that I would follow him. You want me to follow you, don't you? If so, I'll play along. Oswald. Don Oswald. You're going after him, aren't you? Se marcha a buscarle, ¿a que sí? Correcto. I've done what I came here to do. You must not be seen. Más, no quiero que te vean conmigo. Recuerda que soy un criminal en busca y captura. But I am your loyal. Pero soy su fiel ayudante. My husband. Mi marido sabía que corría peligro. Before he died, antes de morir me pidió que le jurara algo. Me pidió que no le guardara rencor a nadie por cualquiera que fuera la razón para ello. Asco, no sé por qué. He puesto a mirar a otra. Estaba leyendo el texto y de repente me he visto que estaba mirando la bandera de arriba. Digo, claro, no sé qué leer. Si estoy mirando la bandera, ¿cómo coño voy a leer las letras? Es imposible. Y también que siguiera adelante con mi propia vida. Quiero respetar su última voluntad. O sea, que si pone... A ver. Pero es que entonces... Voy a dejar que termine de hablar. Eso está muy bien, pero tú has dicho que quieres hacer su último deseo, ¿verdad? El uno, te lo pidió a ti, para empezar. A mí no me pidió una mierda. Y dos, te recuerdo, como concepto, como idea, que es... Estás haciéndolo porque te lo pidió. De no habértelo pedido, ¿habrías buscado venganza o no? Porque yo ahora lo que estoy viendo, o la impresión que me da a mí, es que él está diciendo un poco de voy a estar jodida porque yo no puedo hacer nada para vengarle. Quédate conmigo y así por lo menos estudiamos, investigamos y yo no me aburro tanto y no me veo tan jodido. No sé, me queda un poco esa sensación, ¿no? Igual estoy yo mal pensando de la mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo tampoco me está pidiendo nada malo. Pero también te digo una cosa, si estuviera en la posición de Oswald seguramente intentaría hacerlo. Atas a mi familia por la cara, me robas el estudio de mi vida y me haces que me pudre en la cárcel. ¿Cuánto fueron? ¿5 años o algo así? 5 años creo que estamos en la cárcel. Venga, hombre. Cuanto menos te tengo que hacer sufrir de alguna manera. Igual no te mato, pero sufrir te tengo que hacer sufrir. Por lo menos tienes que... Te tengo que devolver algo de lo que yo he sufrido, mínimo. Algo. Si no todo, por lo menos algo. En la situación y en ese mundo. Igual aquí en la vida real, pues... Querría, pero no... Aquí no sabría yo cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora mismo pasa algo similar aquí en la vida real. Yo no sabría ni por dónde empezar a buscar. Pero aquí estamos hablando de un mundo que hay 4 gatos por pueblo, por lo tanto todo el mundo lo sabe todo, o más o menos se lo imagina. Hay magia, poderes, habilidades, en plan yo me puedo enfrentar a 4 tontos porque vienen a tocar los huevos y los calcino porque se han pasado de listos. Ese tipo de cosas. Pero en su situación, yo creo que haría lo mismo. Nope, yo no puedo hacer eso. ¿De qué te sirve mantener una promesa con alguien que ya ha muerto? A ver. Lo que se llaman últimas voluntades. Respetar y tal. A ver, yo lo puedo entender ambas partes. De nada, desde luego, lo sé, pero... Claro, ese es el tema. Mantener esa promesa es su manera de mantener ese amor vivo. ¿Cómo ha cambiado la música de repente? Claro, ahora dirá, déjame adivinar, ahora va a decir Oswald que no lo entiende. O no va a decir nada directamente.
Oswald, please. Your family rests in the ground. Su familia está, ni siquiera ellas las va a visitar, puede visitar sus tumbas, pero eso no quita que quiera una venganza. Además, me puede hacer un TP y venir cuando quiera. Ya lo que es el amor. Solo alberga resentimiento. Orval deja atrás la ciudad a la que otrora llamó hogar. No se siente digno de visitar la tumba de sus queridas esposa e hija, pues aún está lejos de cumplir con su meta. El fuego de la venganza continúa ardiendo en su interior. El erudito hace un juramento. Hasta que su llama no se consuma, no pondrá un pie en estas tierras. Osval, el erudito. Fin del capítulo 3. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Ahora que me acabo de dar cuenta, aquí hay otro... ¿Quién eres tú? Boticaria. Vale, permiso de boticario. Nice, ya tenemos otra segunda habilidad. Por cierto, el boticario... Se lo voy a poner a Throne porque pueda llevar hachas. Por tener una segunda arma que poder llevar. Oh, mira esto, así. Vuelta más rara hace, por Dios, también te lo digo. Vale. Habilidades. Throne tiene algún que otro PT, entonces puede aprender alguno rápido. Tenemos hielo ahora, tenemos toque sanador, por lo tanto nos podemos curar. Tenemos para poder meter venenos. Va, vamos a ver. Habilitar. PDH. Has aprendido una habilidad de apoyo nueva. Vigor victorioso, vale. Hoja envenenada, cuidados intensivos, regenera puntos de vida a una unidad aliada tras su acción durante 3 turnos. O sea, esto te pone regeneración. Otra inmunidad a los efectos de... ¡Ah, qué pena! Pues cuidados intensivos... Hace que un enemigo sea vulnerable al veneno. Voy a poner este... Como una pera. Tiene unos nombres las habilidades que son un poco ambiguos, ¿no? A ver... Regenera 30 puntos de vida y de pH del personaje al ganar el combate. Me gusta. Aumenta los puntos de vida máximo. ¿No? Pies ligeros. Velocidad que interesa. Trampa, podríamos quitárnoslo. Este me interesa. El 30% de vida y de los pH viene bien. Después del combate. Aunque esto le vendría mejor a mi amigo. El bastones. Claro, pero es que estaba pensando, digo, si se lo pongo a este. Pero es que ni siquiera ha terminado su propio set básico, entonces... Persona tiene un 50% de probabilidad de atacar al no usar una habilidad de daño. Es que esto interesa, porque si voy a utilizar las habilidades de boticario, que muchas de ellas no hacen daño. Qué ligero la velocidad, la necesito sí o sí. 500 más de vida, está muy bien, ¿eh? Pero lo de regenerar la vida y tal me vendría... Nah, voy a ponerme lo de la vida. Como una pera. Vale, pues ahora deberíamos cambiar a nuestro otro PJ. Voy a guardar. Y en el siguiente episodio deberíamos empezar aquí con... Con Ochet. Porque la es de nivel 15 y a Ochet la tenemos mucho más alta. O sea que deberíamos estar bastante bien. Pero bueno, eso supongo que lo dejaremos para el siguiente día, porque ahora mismo ya llevamos 3 horas y media. Me hubiera gustado, la verdad, ponerme un ratito con el Tears of the Kingdom. Pero puede ser que igual lo inicie mañana. Puede ser. Por cierto, deberíamos hacer 2 cosas en el siguiente episodio. Me tendría que apuntar por algo. No, mejor lo dejo aquí y luego reveo el vídeo, que tengo esa costumbre de decir qué dije que tenía que hacer y me pongo el final de los vídeos. Entonces, deberíamos coger y cambiarnos a la boticaria... ¿Vale? Por Oswald. Subir arriba, que coja su habilidad especial, volver aquí, coger a Ochet y hacer la misión. Y terminar.
Y si de paso Cassidy puede subir, que es que he estado viendo que ahí a la izquierda está saliendo su nombre. Y si de paso podemos hacer que suba un poco de nivel, aunque sea en el trayecto, podríamos ir a hacer Cassidy ahí, que está su capítulo 2. Y podríamos hacer su parte del capítulo 2. E ir completando un poco los capítulos 2 de todos los personajes, me gustaría, la verdad. Así me obligo un poco a ir nivelándolos, ¿sabes? Porque si hago mucho... Claro, es que en su momento, en el propio avance de la historia, de por dónde te movías, ibas más o menos leveando, porque cuanto más avanzabas, más iban subiendo las zonas de nivel. Pero aquí parece que eso no pasa. Porque esta zona, si me voy al mapa mundi y miro aquí, esta zona sigue siendo nivel 14. O sea, esta 11. Igual si me alejo a estas zonas, que son ya un poco más alejadas, igual a partir de esta zona, por ejemplo, es nivel 45. Igual esta zona ya es nivel más alto. ¿Quién sabe? Y esta zona igual es 35, porque esto es Sotoburgo. Joder, ¿eh? Mira, esta me gustaría hacerla. Como van los dos en el grupo, igual están... ¿A qué nivel están? 27. Igual para cuando terminemos esto y haciendo el camino hasta aquí, igual conseguimos el nivel para poder ir a Sotoburgo y hacer el capítulo 3 de ambos. Estaría guay. Estaría guay. Veremos. De todas maneras, no vamos a adelantar acontecimientos. ¿Lo he guardado? ¿Guardado o no? Sí. Vale. Guardado seguro. Es mucho mejor que no. Claro. Así que nada más, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que está bien. Aparte, hay que cenar. Y ya digo, me gustaría seguir con el Tears of the Kingdom. Pero bueno, como mañana no trabajo, igual hacemos directo mañana. No lo sé. Mañana tengo que hacer cosillas. O sea que no sé si podría hacer directo, porque tengo pendiente terminar de poner a punto la impresora 3D otra vez. Porque ya tengo cositas. Tengo ya demasiadas cosas pendientes que imprimir, sobre todo cosas que me han pedido y tal. Entonces me gustaría que... Hola, Cari. Entonces eso, nada más. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, gracias por haberme acompañado y hasta el siguiente directo, que ya te digo. Si tal, igual hago mañana directo, ¿vale? Hago mañana el directito de Tears of the Kingdom y continuamos. Que tengo muchísimas ganas y me está comiendo el mono, la verdad. De hecho, estoy deseando poder terminar Jalopy para tener un día más a la semana de hacer Tears of the Kingdom. Y básicamente creo que voy a estar dedicado un tiempo, salvo que salga algo así tocho, que ahora mismo no tengo nada en mente que esté pendiente de salir. Un momento. A ver si hay algo pendiente, así cerca. El After Us sale la semana que viene, es verdad. Bueno, ese lo tengo en el punto de mira, pero ahora mismo no sabría decirte si es uno, así que igual le vaya a tirar de calle, o sea, conforme salga. Creo que estaba en Steam, ¿no? Sí. No sé tampoco cuánto va a durar el After Us, ¿eh? Pero es un juego que me gustaría ver tranquilamente. After Us. ¿Sale ya la fecha de salida? No, 23 de mayo. Lo tengo yo marcado el 25, no sé por qué. Aquí pone que 23 de mayo. Fecha de lanzamiento prevista 23 de mayo. Este juego se desbloqueará aproximadamente en 4 días. Me gustaría jugarlo. Tengo curiosidad, la verdad. Puede ser interesante jugarlo un ratillo. No sé qué precio va a salir siquiera, la verdad. Pero bueno, eso, que After Us necesita un mando para poder jugar. No es posible jugar a él con teclado y ratón. O sea, necesita mando sí o sí. Las voces en inglés y textos e interfaz en español. Me vale. Perfecto. Puede ser interesante de jugar, creo yo. Así que seguramente lo jugaremos. Vale. Sale el 23. ¿Es que cae? 23 es martes. Vas a joder Jalopy, tío. Se me va a joder el Jalopy. Bueno, pues me voy a cambiar la fecha. Pues la tenía puesta para el 25, no sé por qué. Vamos a cambiarlo aquí. Esto es para el 23. Que me salte la notificación ese día y así lo tengo más en cuenta. Vale, pues fíjate cosas. Pues nada, After Us para el martes de la semana que viene. Una putada, tío, porque me hubiera gustado. O lo pospongo y hago Jalopy. Bueno, no sé, de aquí al martes vamos viendo, porque todavía nos queda el directo seguro del sábado.
si no pasa nada raro. Y nos puede quedar el posible directo de mañana, entonces pensaré. A ver qué hacemos. También podría yo meterme un ratito en el Octopath Traveler y ir leveando un poco los personajes. Más o menos a nivel. Así que nada más, gente. Lo dicho, lo dejamos por aquí. Espero os haya gustado. Gracias por haberme acompañado y hasta el siguiente directo, que puede ser o mañana o el sábado seguro. Así que nos vemos a la misma hora. 7. Más o menos 7 de la tarde. Hoy he empezado bastante tarde, por lo que digo, por la visita que he tenido y tal. Entonces, perdón. Y poco más, la verdad. Nada, lo dicho. Hasta el siguiente directo. Cuidaos. Hola, amigos.